Hola amigos, si los hubiere, porque esto está más vacío. Coño, que he puesto aquí en el grupo de Commodore Manía, que estoy en directo, ¿qué pasa? Bueno, y el que quiera entrar, que entre. Luego lo subiré al canal de Commodore Manía, por eso están todos los logotipos y todo de Commodore Manía, ¿vale? Bien, pues sin más, lo que vamos a hacer es jugar, que me apetece un huevo jugar, porque estoy súper contento de las mejoras que he hecho, siempre con el objetivo de capturar el Commodore como Danny Quest, que me parece el gran
el gran directo de máquina real de Commodore 64, o sea, captura con una calidad que yo no sé cómo lo hace. Supongo que será el tema del framestate, que tiene un framestate estos de buena calidad. Entonces, ¿yo qué he mejorado? Pues lo primero, me he gastado cuatro perlas de una puñetera vez en retrocables y me he comprado un cable adaptador de la salida de vídeo del C64 a ese vídeo. Antes, ¿cómo lo hacía? Pues fijaros, tenía un cable, no sé de dónde me salió ese cable. Creo que me lo mandó Retrocan cuando le pillé el primer Commodore 64. Entonces era un cable de la salida del Commodore 64, del DIN 5 este o DIN 7 o DIN lo que sea, a Euroconector, ¿vale? Entonces, yo, este framestate chino que tengo, pues tiene entradas de vídeo compuesto y tiene entradas de ese vídeo. Pero lo que hacía era, con un conversor de Euroconector a vídeo compuesto de los chinos, se lo enchufaba y de ahí sacaba dos cablecitos de RCA, uno de audio y otro de vídeo, para meterlo en el framestate, que luego el framestate lo convierte a HDMI para llevarlo a la Vermedia, ¿vale? Entonces, ahí, en ese conversor chin de los chinos, que valía 2 euros, pues me imagino que esa circuitería hacía que perdiera calidad. Entonces, lo que compré es un cable directo del DIN, del conector este, el DIN de la salida de vídeo del Commodore, a ese vídeo directo. Lo meto al Framestate. Y lo que he notado ya de entrada es una calidad muy buena. Pero ¿qué pasaba? Luego me he dado cuenta que cuando arranco el OBS, voy a pasar a la otra secuencia para que lo veáis ya. Cuando arrancaba el OBS y metía la captura de la Aver, Media, que es la tarjeta que tengo, de la tarjeta, la bueno, es una es una es un USB 3.0, es la Aver U3 Stream Cap, que es una buena capturadora en principio. No, yo creo que no está a la altura del Gato HD y todas estas, pero es una buena capturadora. Entonces, yo cogía y capturaba en el OBS directamente la señal, agregándole como capturadora, agregándole la capturadora a Vermedia. Vale, entonces me he dado cuenta de que si yo, en vez de hacer eso, arranco el software que trae la propia capturadora, que es el Recentral, que es un programita que lo que muestra es lo que se está capturando, es una me da bastante más calidad. He comprobado que me da bastante más calidad. Entonces, en principio, esto sí, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Si aquí configuras, directamente me coge Full HD, cosa que en el OBS, cuando yo meto la Aver, cuando le selecciono la Aver, no me permite más que una resolución que es 720, ¿vale? 720 por 576. Es la única que coge. Todas las demás que ponga, me pone range, señal out of range. Out of range, ¿vale? Entonces, lo que digo, con esto, capturando, ¿veis? Lo que estoy capturando en realidad es el monitor. Tengo tres monitores, fijaros, espera, a ver si paso a la otra, a ver si se llega a ver aquí. ¿Veis este monitor de la izquierda? Pues simplemente al OBS le digo que me capture ese monitor. Y en ese monitor lo que tengo es el Recentral, este programa Recentral, a full screen, ¿de acuerdo? Y he notado que mejora mucho la calidad. Entonces, eso, sin más, como estoy súper contento porque tengo estas mejoritas con un puñetero cable de 4 euros y esto que se me ha escurrido ahora, y el ARM SID que lo pusimos el otro día, pues quería probarlo jugando un poquito. ¿Y qué se me ha ocurrido para jugar? Pues nada mejor que un juego que adoro, desde que lo probé, y no hace para tanto, aunque el juego sí que tiene ya unos añitos, pero no hace para tanto que lo probé, y me dejó alucinado, que ahora vais a ver cuál es. Double Seed Games.
La Vallée des Morts. Un juego de Loco Malito, que en este caso la versión de Commodore 64 está programada por Antonio Savona. Los gráficos no sé quién son, pero son magistrales para mi gusto, y la música, pues muy resultona. Me parece un juego absolutamente redondo para mi gusto de juego, ¿eh? Yo no digo que sea el mejor juego de la historia, pero para mi gusto de juego, son plataformas con que hay que tener cierta precisión, pero no tiene una complicación tipo Gota Profanation, que tiene unos gráficos preciosos, además hechos en carácter alta resolución, pero que han resuelto maravillosamente el estilo artístico, o sea, está perfectamente resuelto. Y luego no es un juego largo, es complicado, pero esa complicación no es injusta. O sea, cuando te matan porque has fallado, porque no has atinado bien la secuencia de salto y tal. Y ya digo, es un juego que me pasé, yo creo que en Navidades me lo pasé con ciertos sudores y por supuesto con Save States, que ya no tenemos edad para determinadas cosas, pero me tiene francamente enamorado. Entonces, para estrenar este nuevo hito en la calidad de mis capturas, acercándonos a la calidad de los vídeos de Dani Quest, vamos a jugar a este Abbaye des Morts, producción nacional originalmente. Claro, ahora está programado por Antonio Savona, pero la idea original y la versión original es de nuestro amigo Loco Malito. Tenemos. Cabuto, buenas noches, majo. Sí, a ver si lo notáis. O sea, no, la capturadora no es nueva. Al final son los cables y los cables son nuevos que he notado, y la manera en que capturo la capturadora, la manera en que meto en el OBS la capturadora. Luego en el principio del vídeo lo ve. Si te la has perdido, pones el principio del vídeo y lo explico. Vale, que tengo el audio bajado. Bien, tengo un pequeño problema, no me entra el audio del juego, pero bueno, vamos a ver qué es. Bien, será. A ver, porque tengo metido esto. Un segundo. Vale. Un segundo, ¿eh? Ay, no, tenía metida mal la clavija. Programado por Antonio Savona. Vamos a bajarle un poquito igual el audio del juego. Ah, me falta a mi jeto. Buah, pero tampoco que. Que disilumino mi jeto, pero no sé si nos renta. Mejor ahí. Sí, de hecho me voy a poner mirando a la tele, voy a jugar en la tele, con lo cual yo creo que se me va a ver de espaldas. El C64 que se ve mejor, tío, con este sistemilla. Jo, estoy contento. Si comparo con el último vídeo que grabé, hay diferencia. A ver, no llega a lo que hace Dani Quest. Señor Dani, pero no está mal. Pues nada, tengo aquí, por supuesto, jugando con Paz. Así que los talibans que no vean este vídeo. Pero el Paz de Pedro Urán, lo mejor. Published by Double Sided Games. Press Free to Play, pero solo pone programado por Antonio Savona, ¿no? No pone de quién es la música, a ver. Holográficos. Ah, sí, Graphics and Zombies. Ah, sí, Saul Cross. Classic. Y es un juego de Loco Malito, Angrizor. Un juegazo. Es que luego tiene detalles, tío. Es que es muy chulo, tío. Bueno, vamos a darle, ¿vale? Tiene detalles muy chulos. Cuando coges esos papiros en los que te da una pequeña pista, o sea, que son cosas como muy sutiles, porque el juego tampoco tiene una excesiva complicación, pero ese toquecito de estrategia, ese pequeño toque de estrategia con esos papiros, tío, es una chulada.
Luego lo que os digo, el gráfico está súper bien resuelto, me parece chulísimo y es un carácter en alta resolución, ¿vale? O sea, se supone que cada carácter, o sea, cada celda 8x8 en este juego, solo tiene un color, ¿vale? Y eso está perfectamente aplicado. Vale, estos son los checkpoints, que es otro de los detalles que está muy bien currado. Hay que estar un poco atento de coger el tema de los checkpoints. Sí, se ve bien cabuto, tío, me alegro, me alegro. Me alegro un montón, tío. Es que tampoco hay tanta gente que saque C64 en directo. Pero el que lo saca, pues por lo menos que saque máquina real y que lo saque un poquito bien. A ver, que son. En el fondo igual son detalles, ¿vale? A veces es verdad que lo que dicen muchos, que lo importante es ver juegos y ver. Pero, joder, agradezco yo cuando veo a esta chica, a la Datrigel Joy, o cuando veo a Dani, yo disfruto viendo la máquina real. Y me gustaría llegar a esas cotas de calidad, por lo menos acercarme un poco. Bueno, vamos a coger el primer papiro. 12 Brothers. Hit and Died Here. 12 es 12, ¿no? 12, 12, sí. 12 hermanos. Hit and Died Here. Hit no sé qué significa. Bueno, pero que murieron aquí, ¿no? Es que además esos son como detalles que te dan un poquito de la historia, que tampoco el juego es que tenga una super historia ni nada, pero es que es todo, la ambientación, es todo. Fijaros ahora, fijaros. Fijaros qué cosa más tonta, que creo que no sirve para nada, porque yo me he pasado el juego y no he llegado aquí, no he tenido que hacer nada. Bueno, aquí, eso es una vida. Aquí se toca la campana, eso sí que no recuerdo si servía para algo o no, creo que sí. Pero esto es una maravilla, tío. Dan ganas de quedarse aquí. Esto, y no es nada en realidad en el juego, pero. O sea, creo que no sirve para nada. Tú sales aquí, ves la luna, ves las hojitas caer. Está chulada, tío. El de ella no se ve tan bien. El de Dani mejor porque es el mejor, pero con seguro que se ve más colorido. El de los amigos de Retrocidad tiene razón. Y juega en máquina real. Y tengo pendiente de ver sus 3.000 suscriptores. Tengo pendiente de verlo. Es que no me da el tiempo para todo, efectivamente. Y Dalgir Joy, yo creo que sí, no tiene excesiva calidad. Bueno, por lo menos ella estamos viendo en NTSC, que tampoco es muy habitual ver directos de NTSC máquina real. Y bueno, tampoco está mal. Y luego Dani tiene cosas que me gustan mucho, porque yo, con todo lo que no se ve bien el scroll, yo creo que es de los mejores scrolls que he visto en directo, ¿eh? En máquina real, el de Dani. El C64 de Dalgrid Joy es NTSC con vídeo PAL-N. Ah, o sea, su Commodore es NTSC. Vale, o sea, es una especie de Frankenstein. A ver si un día me juego al random, que ya le hemos hablado alguna vez. Cáguela, estaría bien. Pero nada, no hace más que darle al Boulder Dash. Qué tía. Ah, el de Retrocidad, vale. Vale. Estos chicos son, creo que son argentinos, ¿no? La gente de Retrocidad. Tengo que engancharme más a ellos. La pena es eso, que no tengo mucho tiempo. Luego, fijaros, también para mí es un detalle, tío, que es un juego que no te agobian de prisas. Puedes quedar aquí hablando tranquilamente, rato una pantalla que no te va a agobiar nadie. Sí, argentino, ¿no? O virtual, muy buenas, majo. Nada, a ver si notáis un poco de mejoría en lo que es la calidad de la captura. Y luego el Arsith, estamos oyendo el ARMSith. Que no sé, igual ya es paranoia mía, pero me da la sensación de que tengo menos parásitos. Yo creo que el parásito ese en el sonido no era tanto por el ARMSi, sino por el cable, que me metería mierda. Es que ya te digo, ese conversor que tenía una mierda. 12 crosses contra el demonio. ¿Veis qué guay te dice? Aquí ya te dice lo que tienes que hacer en el juego. Tienes que coger 12 cruces. O sea, el juego es tan sencillo como que tienes que coger 12 cruces. Y tienes las vidas que. Bueno, las vidas con las que empiezas y las que vas cogiendo. Y la dificultad muy bien medida, los saltos muy bien medidos, todo, todo, me parece un juego fantástico, fantástico. Pues ya tenemos la primera. Dices, parece fácil, ¿no? 12 cruces, muy fácil. Ya. Yepa. Yepa.
¿Ves? Y aquí me puedo parar y ver el chat. Joder, es que lo tiene todo este jueguito. Vale, lo que sí me da la sensación, tal y como estoy viendo el directo en OBS. Ah, no, no. Claro, en el monitor, que es donde lo veo, lo puedo ver en la segunda pantalla, que es el monitor de donde estoy capturando. Se ve el brillo como un poco más alto, pero luego ya veo que en el OBS el color se me ajusta más al de la tele. Se parece bastante. No es exacto, pero se parece bastante al de la tele. Lo guay sería eso, poderlo capturar igual que la tele, incluido el scroll, pero lo de siempre. No sé si alguien lo hará algún día o se podrá hacer. ¡Ay, qué mal salto! Vale, sobre todo lo que peor hago en este juego. Ah, sí, Kabuto. Es que lo hizo muy tarde, tío. Empezó como a las 11. Bueno, está comentando Kabuto que no se enteró de lo de Galucci ayer en el canal de Juanje. Yo estuve un rato esperando hasta, no sé si hasta las 10 o así. Y luego pensé, va, pues si Juanje no va a hacer nada, me hago yo directo, porque ayer probé los cables. Pero al final, nada, me rajé, me aburrí, estuve viendo. Creo que estaba Dark Gate Joy, estuve viéndolo un rato, estuve viendo otras cosas. Y nada, hoy me he enterado que lo había hecho tan tarde. Y nada, he estado viéndolo a la mañana lo que he podido. He estado viendo, pero no he visto más que una hora, una y pico, una hora y pico. Y muy interesante, tíos. A ver, Juanje le deja hablar y hablar, porque el tío además se enrolla, o sea, se enrolla, pero guay, ¿eh? Se enrolla, que son cosas que nos interesa mogollón cuando las cuenta él. Y se mete en detallitos técnicos y lo que he visto, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Está también Fran Gallego por ahí. Y eso, a ver si luego lo acabo de ver, pero está chulo. Vale, ahí tenemos otra cruz. Esta parece fácil, en las catacumbas. No se me ve el geto, ¿no? Estoy como de espaldas. Bah, mejor. Ah, dice Kabuto que lo está viendo en diferido. El tío está lo que escucha, es un genio. Sí, es un genio, ¿eh? Sí, además tiene esas cositas de genio, de las cosas que va contando, de cosas como que inventan ellos, tío. Está muy bien, ¿eh? Sí, hoy me lo veré. De hecho, lo que he podido ver no he podido estar muy atento, así que igual me lo repito entero. Empiezo desde el principio. Para que se me pegue todo. Vale, ya tengo otra cruz, ya son dos. A ver, aquí. Ahí tenemos otro papiro, creo que ese es el que habla del salto de fe. Es que tiene detallitos muy chulos, lo del salto de fe, lo de. Y otra vida. Bueno, vamos a intentar, no parece muy complicado llegar al papiro. Joder, pero ves qué lentitud ese. Está bien pensado, joder. Ah, vale. Cuatro hermanos cambiaron su fe. Vale, no, este no es lo que decía el salto de fe. Luego hay uno que te dice, un salto de fe para probar en plan como Indiana Jones. Vale, ahí tengo una vida, a ver si la puedo pillar. Voy bien de vidas y tal. Bueno, la verdad es que no he hecho ni empezar, ¿eh? No, ya digo, no es un juego excesivamente largo, no son excesivas pantallas, pero cuesta pasárselo, ¿eh? El juego cuesta pasárselo. Esta es un poco japuta. No sé si me renta. Ay, lo que pasa es que hay un. Necesito. Eso es lo que menos atento estoy, a los checkpoints. Sí, Bob, pero me lo he hecho con Save States, ¿eh? Mi próximo reto será pasarlo sin Save States. Pero sí, me lo hice estas navidades, tío, me enganchó. Bueno, a ver si por lo menos cojo. Vale. ¡Ay! Me va a joder. No, vale, he caído. Hostia, qué suerte. No me acordaba que había. Ah, es verdad, que luego hay como pasadizos secretos que hay que pasar así agachado, aunque parece pared. Eso no me acordaba. Tú, Bob, me imagino que sí te lo habrás hecho, ¿no? Tú eres un jugón de 10. Vale, aquí es el salto de fe, ¿eh? No. Que hay un sitio que parece que no hay nada y sí que saltas ahí a una plataforma. Lo que no. Me parece que no he cogido el checkpoint. Es lo que peor llevo. Ahí hay un checkpoint y una. Joder, qué putada. ¡No!
¿Veis? No he cogido el checkpoint. Eso es lo que peor llevo. Hostia, de todas formas, espera, porque el checkpoint cuando lo coges la cruz gira, ¿no? Espera, a ver qué es. Así pillo un checkpoint fácil, ese. No lo he cogido. Ahora, saltando en él. Sí, ahora sí. Ahí tengo otra. Vale, una ruta invisible bajo el puente de madera. ¿Veis? Aquí, ¿ves? Estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Es que son detallitos de que le da un poco de esto a la aventura. Es cierto que le he dedicado una tarde larga y tal. Es que es un juegazo. Sí, es un juegazo. O sea, tiene lo justo para ser una obra maestra. O sea, esos detallitos de que te dé pistas con los papiros. Esa. Que no es muy largo. Que no, o sea, tiene de esas cosas que me gustan a mí en un juego. Que no es eterno. Y luego eso, que es muy bonito para con el tipo de gráficos con el que está hecho, me parece súper chulo. Vale, ahí tengo otra cruz. Saco Paco. Me voy a tirar por ahí abajo. ¿Ves? Y es que, por ejemplo, eso ahí. Ay, ¿veis? Esos patrones de los enemigos, esas cositas que haces, que están todas súper bien pensadas. Va a dar por culo lo justo. Sí, vas leyendo los papiros y te dice. Efectivamente, eso no me acuerdo dónde era. Ahí en un punto en el que te agachas y pasas como por la pared. Y sí, no, tiene muchas cositas. Tiene muchas cositas. La verdad es que este me lo hice con 6 estates, pero creo que no leí ninguna pista, ¿eh? Creo que no leí ninguna pista. Pero lo de los 6 estates, sí, ¿eh? Vale, esa puerta no me acuerdo. Pero ahí tengo otra cruz, vamos a por ella. Y además tengo un checkpoint. Ya van 6, ¿eh? Vale. Vale, eso creo que era. Sí, creo que era una. Un teletransporte. Vamos a pillarlo. Ah, sí, lo del dragón. Ay, lo del dragón, sí, eso es una de las rutas que se entra por detrás al dragón. Esa es una de ellas. Se le entra por el culete al dragón. Pero aquí tengo que bajar. Bueno, un checkpoint. Vale, lo he abierto. Ahí que tengo una vidilla que me vendrá bien. Solo he perdido una. Hostia, casi caigo ahí. Una gota, cabrona. Vale, arriba había cruz aparte de la del dragón, no, ¿no? A ver. Vale, aquí creo que es lo de. Vamos a ver si es aquí, ¿eh? Yo creo que aquí es lo del salto de fe. Sí, ¿veis? ¡Ay, hija puta! ¡Mierda! Eso era el salto de fe. Esto tenía su complicación. Me cago en los cojones. ¡Ah! Está muy guay. Es que está eso. Te desespera, pero no hasta el punto de desesperación. Abusinvelera, ¿sabéis? Es unas gotas bien hechas. No. El salto es rectificable en el aire. Con lo cual te. Bueno, pues te da una nueva oportunidad. Hostia, ¿dónde? ¿Dónde he vuelto? ¿Dónde estoy? Ah, claro, no, no, es que he ido para el otro lado.
Bueno, voy a tirar por aquí, ¿vale? Que igual es más sencillo. Voy a coger ese papiro. Luego hay alguna zona bastante espectacular. A ver si consigo llegar. Hay una que hay como un árbol del ahorcado y tal. Salta a la muerte y prueba tu fe, ¿vale? Que es ese salto que habéis visto que he hecho antes. Que lo he hecho antes de leer esto. Venga, ahí tenemos una cruz. Ah, vale. Y lo de las cruces boca abajo, ¿cómo era? Hostia, no me acuerdo cómo era eso. Ah, sí, se giran. Las puedes poner boca arriba girando el cacharro, que creo que era lo de los cuatro hermanos que han perdido la fe y alguna hostia de esas. Eso no me acuerdo mucho. No jodas, hombre, a ver si sí, Bob. Dice, no jodas, este juego es infinitamente mejor que Abusing Bell. A ver, sí, pero si te fijas, la idea es exactamente la misma. Quiero decir, el tipo no tiene más armas que su salto. Y al final es un juego de plataformas, un side scroll, un side, ¿cómo dice? Un side screen, un, ¿cómo le llama Zuba esto? No, un flip screen, ¿no? Un flip screen. Pero eso, lo que debería haber sido un Profanation, por ejemplo, eso es a lo que me refiero. Que no tiene mucho más, o sea, coges, en el otro también, coges una llave para abrir una puerta. Pues aquí tienes que coger 12 cruces. Y dice, bueno, la dificultad muy bien ajustada, no es imposible ni mucho menos, es accesible, es que ese es el tema. Está muy bien medida la jugabilidad. Bueno, lo comalito de esas cosas sabe un poquito de lo que a mí y a muchos nos falla, ¿no? De la playability, del game design y todas esas cosas que nosotros ni puñetera idea. Nosotros hacemos chorraditas. Eso está muy bien, tío. Vale, entonces tengo la séptima cruz y creo que saltando sobre esa cruz de arriba, la otra se gira, creo, ¿eh? Ahora no me acuerdo. Espera, es que este no sé si tocándolo me mata o solo me mata la. Hostia, pero no va a ser fácil saltar a la plataforma, ¿no? No, de ahí no llego. Creo que hay que venir de arriba. No, no. ¡Ahí va! ¡No! ¡Qué tonto! Bueno, la he girado, ¿veis? ¡Hostia! ¡Mierda con los! ¡Hostia! ¿Y ahora dónde estoy? ¿Habéis visto? Al cogerla, al girar la cruz, la otra se ha girado también. Tres vidas ya, me han soplado. Vale, era por aquí, ¿no? Sí, porque me suenan estas gotas. Luego, fijaros, los enemigos al final están hechos en alta con un solo color, pero vamos, que es suficiente. Tampoco hace falta mucho más para que sea bonito. Menos es más, ¿no? Que se suele decir a veces. Ya te digo, es. ¡Oh! Por hablar. Ser gilipollas. Nuestro prota sí que está hecho ahí como en alta. Es un sprite en alta montado con uno en baja. Es una clásica técnica. Dos vidas, hostias. Vale, ya tengo la cruz ahí, ¿ves? Me ha guardado ya el estado en el que había dejado la cruz. Vale, saldremos por ahí arriba. A ver dónde llegamos. Aquí ya había estado, me parece. Aquí ya había estado, ¿no? A ver, ¿y aquí? No, aquí no. Pantallita de transición. Bueno, aquí sí había estado. Vale, aquí es verdad que igual sería bueno hacerse un pequeño mapita también. Vale, voy a ir para arriba que creo que voy a llegar a lo del árbol del ahorcado por aquí, me suena. La pantalla de inicio. Ah, no, vale, pero aquí, abriendo esta puerta, se llega a lo del árbol del ahorcado.
pero no recuerdo qué había que tener para que estuviera abierta. No sé en qué punto se abre. Bueno, vamos hacia la zona del dragón, a ver. Que creo que era hacia este lado. Ah, muy bien, chaval. Ni me he enterado, tío. Una vida, tío, ya. O sea, ¿cómo bajan, eh? Ah, vale, que esta es la. Por aquí me había quedado. No, pero ya había pasado, ¿no? Al otro lado. Vale, no, tengo que ir más bien hacia este otro lado, yo creo. Uf. Esa gota traicionera. Es que, claro. Vale. ¿Aquí dónde estoy? Vale, estoy en el dragón. Vale, ahí hay un corazón, tío. Voy a ir a por él porque estoy de vidas ya justico. Lo que pasa es que, a ver, al loro, porque hay una puta gota ahí. ¡Hostias! Bien jugado, ¿eh? ¿Eh? Bien jugado, ¿eh? Vale, y de hecho ahí también hay una. Ahí hay un algo. Una puerta. Vale, esto es la clave para avanzar. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Vale, esto era delicadillo. Las puñeteras. Ay, las puñeteras llamitas estas. Tengo que intentar pasar. Vamos, 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 vamos. Ah, vale, ese hijo puta. Ese te sigue a donde vayas. Vale, y aquí, pero aquí sí, por abajo ya había ido, ¿no? Ay, me gustaría coger esa vida. Vale, aquí no me mata, caigo aquí. Que es una jodienda de todas formas. A ver, reflexionemos. Me cago en la salpicadura de la gota. Vale, aquí. Vale, yo creo que para llegar al dragón hay que llegar hasta el corazón ese. Pero esa mierda es una jodienda. Venga, vamos a jugar con ella. Eso es. Vale, lo que pasa es que está la cruz al revés. Me cago en la leche. Tenía que haberla girado, pero no he visto dónde girarla. ¿Y qué pasaba si cogía una cruz al revés? No, simplemente que no la cojo. Simplemente no la cojo, la tengo que girar. Aquí ya es donde la cosa se empieza a poner un poquito. En algún sitio lo explicará. Pero este no me mata, ¿no? Vale. Pues ahora reconozco que estoy un poco perdido. Porque por abajo ya había salido, ¿no? Sí, por aquí abajo ya había estado. Espera, creo que he abierto la puerta del ahorcado. Mierda, espera, no me jodas. ¿Sabéis? Con la manivela esa. Igual he abierto la puerta del ahorcado. Es que es fantástico, o sea, es que es una semiaventura, tampoco. De grandes pensares, pero lo justito para darle un toque. Qué salto de fe. Venga, a ver si he abierto la puerta a la horca.
Sí, aquí está, aquí está. Bueno, el ahorcado, los ahorcados, no me acordaba cómo. Vale, estos eran los cuatro que se suponía que habían perdido la fe, ¿no? Sí, me acordaba que había aquí un ahorcado, pero no, son varios. Esto había que ir agachado, creo. Puta culebra esa. Vete para allá. Uy. Vale. Algo he abierto. Hostia, lo que no me acuerdo de esa cruz, ¿cómo se llegaba? ¿Se llega? Vale, 9, 9, tíos, en una partida, ¿eh? Ya, que luego, que si el manco, que si el manco. Bien, y ahora estoy oficialmente perdido. No me acuerdo qué más había que hacer. O no me acuerdo por dónde tenía que tirar. Ahora sí que ya estoy perdidito. Ay. Bueno, vamos a. Espera, porque no se habrá abierto alguna otra cosa. En realidad, habéis visto que ha abierto otra manivela allí, ¿verdad? Esa manivela me habrá abierto otra puerta. ¿Dónde? ¿Ves? Eso es lo que tiene no estar atento del todo. Si hubiera estado más atento. Vamos a ver si es por aquí. No, no, ya no me acuerdo, la verdad. Mira cómo están llamando a la puerta abajo los tíos que te perseguían al principio. Es que es genial, tío. No, yo creo que aquí ya no. Qué momento. Vale, se supone que ha abierto una puerta. ¿Dónde? Pues vamos a pasear. A ver, sí que hay una zona que todavía no he ido, es verdad. Hostia, ahora me he acordado. Es una zona complicadilla. Creo que es hacia la derecha, sí. Espera, a ver si puedo llegar. No, de aquí. Yo creo que es por aquí. Es que los patrones de los enemigos están muy, muy currados también. Con cosas, con la complicación justa. Vale, y la puerta esa habéis visto que me llevaba al dragón. ¡Coño! ¡Es verdad! ¡Mierda! Perdí una vida por hacer el gilipollas. ¡Uf! Hostia, pero esto había que matarlo, no me acuerdo, tío. ¡Ah! Hostia, me he puesto ahí nervioso. Es que no, no, creo que no había que matarlo. Simplemente cogerla. Ir esquivando la guadaña así para cogerla. Eso. ¿Habéis visto, no? Qué guay, ahí hasta un. Este no me acordaba de ese enemigo. Del enemigo final, ¿no? Como que. Vale, pues yo creo que para una partida casual y tonta no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Vamos a poner otra cosilla. Vamos a ver qué tenemos por aquí de juegos más o menos homebrew nuevos que podamos que nos puedan dar aquí un poquito de calidad para ver la imagen. Sí, no está mal, ¿no, Bob? No está mal, una partidita me han quedado, vale, cuatro cruces y hombre, cosas complicadas que pasar, pero ah, la verdad es que es el típico juego que te lo haces una vez al año. O sea, que mola hacérselo una vez al año, tío. Es muy chulo. Vale, a ver qué tengo. El nuevos. Esta carpetita, nuevos, es una carpeta que me pasó Dani hace un tiempo.
Si queréis, vamos a poner por comparar, ¿vale? El Profanation, Hoy. Hostia, perdona, Equinox. El de Equinox, de Retro entre Amigos, que bueno, me parece una currada hacerse un port del de Spectrum. Más que nada por comparar lo que sería un Profanation, que no es culpa de Equinox que sea así, la copia del Profanation tal como era. Pero bueno, tenemos un Profanation en Commodore. Y es para compararla, siendo un estilo de juego igual, o sea, en el que la única diferencia es lo del salto largo y el salto corto. Me parece complicar un poco un juego. Haces un salto como ese, con corrección en el aire, ¿y para qué quieres hacer tonterías de salto corto, salto largo, que complicaban un poquito? Claro, también es verdad que eran otros años y lo que quieras, pero tan complicado es hacer un salto como el de la Valle dos Morts. Perfecto, simplemente perfecto. Sí, este es el que tiene el ARCID. No, no he tocado, al final no lo he configurado. Tengo que hacerlo, pero no he configurado nada de lo que dijo. Cómo lo tiene Narciso, ¿eh? Tendré que hacerlo para que mejore. Pero estoy súper contento, suena estupendamente. A ver, que seguro que un purista me dice: no, pues aquí los filtros te pasa, no está bien del todo, te falla esto, te falla lo otro. Pero. ¡Oigo! Ah, mirar. Dice Evo que igual por aquella época ni sabían hacerlo. Pues puede ser que se les complicaría mucho los algoritmos para hacer un salto así. Pero bueno. Vale, yo había jugado a la versión normal. Esta es la extendida, que sacó una edición de Equinox. Tenía alguna pantallita más, según comentó. Y esta música es distinta. Han puesto una música para la carátula. Y luego imagino que la in-game será la de Cultura. Pero no lo sé, ¿eh? Creo que no la había puesto nunca. Lo que no me acuerdo cómo resolvió Equinox, ya lo comentó. ¿Cómo resolvió lo del salto largo? Ahora lo veremos. Lo del salto largo y el salto corto. Vale, sí, esta es la de Culture. Esta música es de Culture. A ver, aquí las instrucciones las olvidan. Sí, ya, pero los controles. Creo que el salto largo y el salto corto tenían diferencias con la versión de Spectrum MSX. Bueno, a ver si lo vemos. A ver, que gráficamente está. A mí me parece que está chulo. Hombre, no llega a ese nivel. Pero bueno, a Busimbel siempre me ha parecido que tenía una ambientación chula. Además, a mí que me gustan todos estos rollos de faraones y tal. Vale, esto es salto largo, ¿no? ¿Y cómo es salto? Vale, el salto corto es con el botón de Fire pulsado. Vale, así resolvió Equinox el tema del salto. Salto largo y salto corto. Recuerda que la versión original, dice Evo Virtual, que la versión original del Spectrum está hecha en BASIC compilado, jeje. Ya, eso en algún momento se comentó, ¿verdad? Sí. Bueno, al final hoy un BASIC compilado, una vez compilado, a ver, no va a ser lo mismo que programarlo y aprovecharse del ensamblador y tal, pero bueno, ya una vez compilado no es lo mismo que un intérprete, que es. Ya veis, yo por ejemplo hago en C compilado las cositas que hago para Commodore y bueno, se mueven. Sí, porque se comentó, ¿no? En algo que Víctor Ruiz que no había programado en ensamblador, o me lo estoy inventando. O igual estos son historias que se cuentan después. Vamos a ver cómo es la gota en versión Commodore. Uy, ya empezamos bien. En todo caso, lo que digo, o sea, aquí no se le puede achacar nada a amigo Equinox. Hizo un port de la versión de Spectrum a Commodore. Es lo que él quería hacer, de hecho. Y yo lo que quería hacer, si algún día lo hago, es el Profanation como debía haber sido. Que es lo que estaba haciendo con el Juan G2. Con el salto corregible, pero me he metido en líos y tonterías. Igual tengo que rebobinar y decir: no te compliques la vida tanto y haz lo que ibas a hacer. Pero bueno, dejémonos de chorradas y vamos a jugar. Vale.
siguiente es un poquito más sencilla. ¡Uy, va! Mal, mal salto. Hostia, pero fijaros, estoy en la primera pantalla. Vale, y aquí era salto corto. Cuidado ahí, que es la muerte. La muerte mortal si caigo ahí. Hostia, pues es que... ¿Qué tiene que ver el control de este juego con el del otro, no? Dice, usaban Basic compilado para sus primeros juegos. Los que ya venían con código máquina real eran los de gente de fuera. Sí, me imagino que... O sea, pero llegaron hasta Profanation, haciendo... Claro, Profanation fue el primero así un poquillo cañero, pero antes de eso, ¿no? Pues el... ¿Cómo era este? El del café, ¿no? El Saimazun. Sí, ¿no? Estos sí tenían más pinta de estar en Basic. Bueno, lo que pasa es que si eran compilados... Tampoco se nota tanto... Es eso, el tema de la velocidad con el interpretado sí que es un dolor, pero con el compilado yo creo... Me gustaría hacer alguna cosita así... Sí, bueno, en Commodore hay un compilador de Basic. Tenía que hacer algún día tengo que hacer experimentos con el Turbo Rascal, que me lo ha recomendado José Zpin. Una especie de comparativa entre el CC65, el Basic compilado que tiene el CBM Studio S y el Turbo Rascal. Yo qué sé, una prueba de rendimiento, ¿no? Rellenar la pantalla de caracteres, cualquier cosa, a ver quién hace mejor tiempo, ¿no? Con el mismo algoritmo. Estaría guay probar esas cosas. En alguna entrevista nos dice Bob, en alguna entrevista Nacho reconocía que los programadores que venían de fuera eran mucho mejores que ellos. Pues seguro, tío, y eso que... A ver, no voy a decir que en España fuéramos pioneros ni mucho menos, pero sí que se genera una cierta industria de videojuego como para no tener gente más pro. Uf, qué pena. Hostia, vos, de todas formas, tú eres de los pocos que conozco que ha hecho algo en Basic para Commodore 64. Un día tenemos que ponerlo aquí. Lo pongo, tío. Hostia, lo voy a poner. No cuesta nada, ¿no? A ver, vamos a esperar a que me maten. Si al final la cosa es probar cosillas y ver la calidad. Joder, es que es imposible, ¿no? Lo estoy haciendo mal, pero... Con la cruceta, ese salto se me apodera... Sí, vos, que ese juego, dándole una vueltita, porque al final es que está hecho en Basic, que tiene un mogollón de mérito que algo se mueva en Basic en Commodore. Un día ya le dije a Dani que teníamos que hacer un directo de juegos en Basic, que a mí ya se me ocurre el tuyo y se me ocurre otro más. Y tiene que haber alguno más, que se puedan poner y digas, hostia, bueno, pues ya se hacían cosas también en el Commodore, en el tan denostado Basic de Commodore. Omar. Tío, tres putas pantallas y vivo media hora. A ver, esto era... ¿Tres vidas? ¿Tres vidas? ¿Qué desastre es esto? Bien, chaval. ¡No! Traicionado ahí el salto. Me parece que se acabó mi partida. Ah, no, cuatro vidas. Cuatro, me quedaban antes. No sé cómo contar. Es que en la tele no se ve la misma nitidez. Hay veces que tengo que mirar al monitor porque en la tele no se ve la imagen tan nítida. Eso es la... Así es como era la imagen pura del Commodore en tiempos. Ahí en el monitor no se llega a ver pixelado, pero se ve demasiado bien el Commodore, tío. La tele no se ve igual. Vale, aquí que hago un salto corto, ¿no? Pues va a ser que no. Pues qué malo soy. ¡Oye, tío! Ah, toma, culo.
Aquí llega mi aventura con el profanatiempo. Tendré que pasar por abajo. He pillado. Ahí va. Ah, no, que las vidas, coño, pantalla 4. Los vidas era lo de la derecha. Perdón, perdón, perdón. 8 vidas, sí, estaba mirando el contador de pantallas. Por eso ese subía. Yo antes tenía 3 y ahora 4. Bueno, a ver, espera tú. Dime cómo era, tío. Es que no me acuerdo, si es que no me acuerdo. Dime el CSDB, cómo encontrarlo. Espera, voy a resetear. Para que no nos. Perdón, Culture. Iba a decir, no nos raye la música. Pero la música está muy bien. Vamos a ver. Estaba en CSDB. Eso está seguro. CSDB. Ah, mira, tengo la última que estuve visitando, los de MediaTek. A ver cuántas descargas lleva el amigo Kabuto. De Lumi, 28, ¿vale? Ahí le puse los manuales. Creo que. A ver cuál es el que más lleva. El Lumi Liberator 23. Hostia, al final. Y 20 del Paratrooper. Al final no hicieron. Ay, no lo estáis viendo. No hicieron crack. Pero yo creo que es porque la versión TAP no se atrevían a hacerlo con. Yo creo que tiene que ser eso. Espera, voy a buscar por si acaso. Porque claro, hay, a ver, un i64. A ver si, crack. Yo creo que no se han animado por la versión TAP. Como lo que estábamos hablando hoy en el grupo, que parece que los programas que están compilados, hechos en otro lenguaje que no sea ensambladora, a los crackers les da guerra. Se ponen a mirar cómo meterle el crack y se vuelven locos. Pero no pongas. Pero ¿qué más da, tío? Que estoy poniendo cositas. Que es un ejemplo de Basic. Que le haremos un list y alguna chorrada. Sí, hombre, sí, ¿por qué no? Que además estaba guay, sí. Y nos explicas un poco cómo se jugaba. No me acuerdo yo bien. Estuve jugando. El típico juego así como de estrategia. Además me hizo gracia el mundo como estaba inventado y. Con los nombres y tal. No sé dónde se te ocurrieron. En plan Mordor y tal. Venga, ¿cómo te busco? ¿Bobo virtual? No estás aquí, ¿no? Como Bobo virtual. Si no lo pregunto, se lo pregunto a Dani. Espera, Bobo virtual. Ex-member of. Sí que estás. Ah, te he pillado. Level 64. ¿Qué es esto? No, esto creo que no es. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba, tío? No me hagas mirar en el 70 release. No, este no eres tú, me parece. Venga, que solo un poquito, lo vemos un poco por encima y luego te juro que pongo el Navi Mus. Que no me puedo acordar el nombre, tendría que mirar en el chat. Uy, ahí estará, vete a saber dónde en el chat. Mira que lo pregunto en cómodo de manía, ¿eh? ¡Bah! Venga, tío, Flor Bingel. Flor Bingel. Vale, pues aquí vamos a ver. Fíjate, hasta este también le ha metido cracks. Oye, tiene 288 descargas, tampoco te creas que es ninguna tontería. Ah, no, no, no es un crack. Tenía esta. Esto que te la había hecho un colega, ¿no? Esta presentación y tal. Pues luego sí que lo voy a poner, ¿eh? Aunque sea por ver cómo se ve el scroll, si ha mejorado el scroll con cómo captura ahora. Bueno, y si queréis un Iridium, lo que pasa es que el Iridium no he jugado. Es el típico juego que está chulo y tal, pero lo ponía para hacer una simulación de paseos. Vale, espera, lo tengo que descomprimir. Aquí lo tengo. Vale, saco la SD. Segundito.
Para que luego digan que siempre se ponen los mismos juegos y tal. Pues voy a poner uno que poca gente habrá visto. Si soy capaz. A ver. Juegos. Ahí está. Vale. Hostia, lo que tengo que mirarme es lo de la Kung Fu Flash y tal. Porque la S2 y EC, que no está mal. Pero parece que ya la gente estáis usando cosas más avanzadas. No, no sé si es un crack. Bueno, ahora me lo dices. Es que tiene como una intro, pero me suena que me dijiste que sí, que te la había, que esa intro te la había puesto un amigo, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. A ver, tengo que pasarte el Rally Monegros, que también es mío, pero ese no está en CSDB. Pues hombre, claro, lo tienes que pasar. Joder, con ese nombre, tío, tenemos que ponerlo. Y también en BASIC. Rally Monegros, no me jodas. Ahí va. Sí, el Kung Fu Flash, tengo que mirarme una cosita de esas. Hombre, lo que he visto, la historia que tiene Dani, parece como que es más completa, ¿no? La Easy Flash esa. Pero bueno, ya a ver cómo tengo el presupuesto. En función del presupuesto, pues veremos qué me compensa. Pero parece que por lo que estoy diciendo, que la Kung Fu Flash está muy bien. Vale, espera, tengo que resetearla. F, le saco el. Vale, aquí está. Eso, yo es que creo que es eso, que comentaste de la pantalla de presentación, que está, me parece que estaba bastante chula. A ver si es la que pensaba yo o es un crack. Está, o sea, da como el pego. Tiene un, fíjate, tiene un scroll ahí. Y eso también está en BASIC. Tiene un scroll ahí al píxel. Vale, la pregunta no suena, ¿no? A ver si voy a hacer como el otro día. El Arsing no suena, el Arsing no suena. Me cago en la leche. Mira, qué guay. Si la ha puesto ahí en plan. En plan cracker, poniendo ahí. Los típicos textos. El otro día estuvimos esquiando, como pone en el Nimbus. El otro día estuvimos esquiando en Baqueira. No sé qué. Es un crack, ¿ves? O sea, eso es lo que te hizo el colega. Pues fíjate, te la han craqueado también a ti, tío. Lo que pasa es que no tiene música, qué pena. A ver, al crunching, al intro, linking. Aquí te pone lo que. Iván de Terrible. Greetings to our lamers in Aldi, the laxatives, lap dancers, el sex secretan. Sí, es un crack. Lammers, lo que pasa es que es un tío un poco. Shit. Es un poco mal hablado, ¿no? Minigame Compo Time. Fortress in Full Effect offers you today a strategy game. Es un juego de estrategia. Llamado Floorbinger. Hecho por Bosso en 2000, 2003. ¿Eh? ¿Dónde estaría yo en el 2003? Ni me acordaría del Commodore en el 2003, chaval. Joder. Mi chava, mi crío tenía 1 año. Sí, entonces estaba un poco con el tema de las arcades. Entonces me molaba lo de montarme la arcade en casa y esas historias. Vale, seguimos. Vale, esto creo que la lié la otra vez también. Que si le das. Es un pequeño bug que te tengo que echar en cara. Porque no se deja ver la. No se deja ver la intro al darle a la barra 2 veces, creo. Vale, bien, eso es como. Es que está guay, porque en realidad. A ver, estos juegos tienen su cosilla. En realidad, esto con un toque gráfico y algún retoquillo, tío. Bien, Lerwu, Stunday, esos son la. Entiendo que son las zonas del mapa, ¿vale? El Lerwu, entiendo que hay 150 enemigos, ¿no? Algo así. En Stunday 70, creo que iba así el tema, ¿no? Entonces yo tengo 250 armies y luego los corazoncitos que no me acuerdo lo que era.
¿A qué región vamos? A ver, esto nos lo cuente. Es por culpa del crack, el juego original no pasaba. Ya, me da la sensación que sí, porque el crack lo tienes que pasar con una barra espaciadora. Y yo creo que esa barra espaciadora luego se la come la intro del juego, que es una espadita. A ver si la podemos ver luego, que tampoco tenía mala pinta. Vale, es una especie de Risk muy sencillo. Lo que pasa es que yo no he jugado al Risk en mi vida. Yo no pasé del Monopoly. Entonces, en el Dani a dormir. O sea, el día que supero tu calidad en los streams, tu calidad de imagen en los streams, te vienes a dormir. No, no, no llego todavía. No llego todavía, pero ya me lo dirás, Dani, ¿eh? Yo creo que mejoró bastante la calidad de imagen del Commodore. Vale, vamos a ir con mis 250 soldados ucranianos. Sí, lo explico al principio, Dani. Me he comprado un cablecito en retrocables y capturo de otra manera. Bueno, si cuando lo suba al YouTube, si ves los 5 primeros minutos, lo explico lo que he hecho, que es un rollo. No, no es gran cosa. Me faltan todavía aparatos de más calidad para capturar mejor. Pero bueno, es un pasito, tío. Sí, este es el juego de Bob. El. Joder, ya no me acuerdo el nombre, tío. Drum. Ay, joder. Sí, lo tengo aquí descargado. Ah, espera, lo de los corazones, que ahora nos lo tiene que explicar. ¿Por qué no me aparecen? Florbingel. Joder, ya nos explicarás de dónde coño viene el nombre. Florbingel. Goldfinger. Parece de James Bond. A ver, espera. Tienes 5 corazones que son 50 ejércitos cada uno. Lo tendrías que subir. Ah, no, Dani, pero ya lo tienes subido. Este sí está subido a CSDB, lo he bajado de ahí, ¿eh? Vale, así puedes atacar con muchas más tropas y es más sencillo. Vale, pero yo ahora puedo añadirlas. O no, es cuando me van bajando, ¿no? Tiene crack, sí. Tiene un crack. Tiene un crack. Este sí, pero el Rally Monegros no. El Rally Monegros lo tiene que subir. O lo tenemos que probar aquí, tío. A mí un juego que se llame Rally Monegros, ya solo con eso. Pero Rally Monegros. O sea, bueno, los Monegros es el desierto de los Monegros ahí en Aragón, ¿no? Pero tú no eres de Zaragoza, ¿no? No tiene nada que ver. O sin más, se te ocurrió el nombre porque molaba. La verdad es que es original. Sí, no, pulso cero y. Ah, vale, pulso cero. A ver qué pasa. ¡Coño! Claro. Y me añade a mis legionarios ucranianos. Me añade más unidades y he perdido un corazoncito, ¿vale? Venga, vamos a atacar. Vamos a atacar. Ah, vale, y veo que hay zonas con corazones, que me imagino que te darán corazones si las conquistas, ¿no? Y los cuadraditos que no sé lo que son. Vamos a ir al Erbu, que hay 150 efectivos. Ahí, mira, el puto input. ¿Me cogerá como un 1 o como un 10? Sí, es el desierto de los monegros. Claro, en Basic, con el comando input, lo que es el cursor que se queda ahí parpadeando, ahí se pierde como quien dice control del caption. O sea, se puede, sin querer, puedes meter datos que no. Pero bueno, son detallitos. Vale, no me coge el 10. ¿Ves? Se pierde. Al tener un cursor se te puede ir a cualquier lado. Es el problema de los. Supongo que está hecho con un comando input, ¿eh? Igual me equivoco. No conocía ninguno mejor en aquella época. No, pero mola. Rally Monegros, tío. Vale, Lerbu. Venga, a ver si nos lo coge. Ah, vale, que puedo decir con cuántos efectivos. Vale, vamos a igualarnos o metemos más. Vamos a meter 200. Mira, la batalla está chula, tío. Ahí como van cayendo. Se había que ver el algoritmo. En base a qué. Porque, claro, a este juego, o sea, para meterle más variantes, pues sería la fuerza de tu ejército, ¿no? ¿Sabes? La estamina o la moral o la. Bueno, todo ese tipo de cosas que se tienen. Pero además, si tú eres un experto en juegos de estos de estrategia, esas cosillas. Atacad con todo.
Tampoco iba a aplastar, joder. No sé, yo la verdad es que de estrategia tengo poco conocimiento, ¿eh? De estos juegos de estrategia y tal, pues, soy muy malo. Bueno, pues he ido con 200, alguno me han cepillado, ¿eh? Me cago en la puta. Ya qué guay. Ah. Victoria. Vale, he conquistado Lerbu. Igual me sale la partida bien, ya está, me lo paso. En Stunday hay 70 pelados. ¿Serán más duros que los de Lerbu? ¿Con cuántos voy? Con... Me quedan 214, pero si voy con 200 es un poco bestia. Bueno, luego uso un corazón, ¿no? No es tan complejo, yo aquí comiéndome la cabeza y él voy diciendo, tío, que es un jueguillo que me curra en Basic, que no tiene tanta historia. A ver, es el concepto que se le podía dar una vuelta. Vale, he ido con 200. Sí, ¿no? Igual me he flipado. Igual me he flipado yo con... Es más sencillo. Vale, entonces. Vale, ¿cómo cojo corazones? Vale, en esa zona que ya he conquistado hay tres corazones, por lo que estoy viendo. Player. Sea, con el cero, ya sé que con el cero. Vale, me he metido ahí. Peña, pero ¿cómo cojo los corazones? O no puedo coger esos corazones que se ven ahí en la zona conquistada. Vale, o sea, sí, con el cero, vale, he añadido corazones, pero pierdo de mi lista de corazoncitos que tengo ahí. Ahora me quedan tres, pero no puedo. Eso que se ve arriba no son corazones para coger, sin más. Ah, sí, son como picas, no, qué coño, no son corazones. Sin más, no, eso es decorado, son arbolitos, un decorado de arbolitos. No, no significa nada, ¿no? Lo que hay ahí. Vale, pues vamos en orden, a por Dreta. Hostia, en Dreta hay 175. Voy a ir con 200 otra vez. Sí, cero son los corazones. Sí, no, que pensaba que la parte de arriba del mapa, esas picas, que son picas, pensaba que también eran corazones como para coger o algo así. O sea, que en las zonas conquistadas podías llevarte corazones. Sí, son, sí, así, para que tenga un poquito de decorado el escenario. Pues ahí, montado con un bitmap. Un bitmap ahí multicolor, chulo, en plan como el del Southern Attack. Va, yo creo que con el truquillo de los corazones me lo paso, ¿no? O no es tan fácil, a ver qué pasa, a ver hasta dónde llego. Es que la vez que lo probé por primera vez, creo que empecé a jugar y no hice lo de los corazones. Bien, la batalla. Se están dando de hostias. Buah, tío, soy el puto Alejandro Magno. Vale, ya tengo Lerbu, Stunde y Dreta. Y los nombres, tío, ¿de dónde saco los nombres? Cadbury, eso suena muy británico, ¿no? Muy así. Canterbury. Cadbury. Pues vamos en orden, ¿no? Tengo 149 armies, o sea, no puedo mandar. Y Cadbury son 125. Pues voy a ir con todo. Y luego me añado corazones. El Rofika te van a machacar. 200, ya. Ya, es que no es tan fácil como parece. Pero eso, por ejemplo, tus bajas son un poco. O sea, en función de que. O sea, siempre que entras en una batalla vas a tener las mismas bajas. No, no, entiendo que no. Eso será un algoritmo que calculará aleatoriamente. Venga, vamos a Cadbury. Con 149, voy a ir con todo. Ojo que aquí tienen unos cuantos. Es decir, ¿en qué puedo basar mi estrategia? Yo entiendo que en gestionar bien los corazones y un poco la suerte de ese algoritmo, ¿no? Que no me genere muchas bajas. Que no sé, tampoco sé si es exactamente aleatorio.
Podríamos editar, hacerle un list y ver todas esas rutinas. Oye, déjate, tío, ya has hecho. Me cago en la y con el Basic de Commodore, ¿eh? Ya has hecho, ya puedes decir que has hecho algo, joder. Cuanto mayor es la diferencia entre tus ejércitos y los del rival, menos pérdidas tienes. Sí, hombre, eso me imagino, ¿no? Porque al final acabas, quiero decir, por cantidad los machacas, ya. Pero eso, faltaría alguna variable más para darle un poco más de así. Pero bueno, lo que dices, tío, que es un juego sencillo en Basic. Vamos, ¿qué más quieres? Vale, tenemos 80. O sea, ya puedo meter ahí corazones, ¿eh? 130, voy a meter aquí doble de corazones. 180, y me dejo el último corazón para. Hostia, en Rofika efectivamente me van a pulir. A ver, y si me meto todos los corazones y me voy a Rofika, a saco, venga, vamos a Rofika. Venga, con todo. Pues hemos de jugar un día. Tengo subido un vídeo al YouTube, un juego de este tipo que se llama Star Trek, que es muy conocido, que también está hecho en Basic. Lo único que vale es más complejo, pero al final no deja de ser una estrategia, un tipo de estrategia de este tipo. Y bueno, yo digo que no me acaban de molar mucho los de estrategia, pero a ese Star Trek le metí muchas horas, ¿eh? No en Commodore, en el SAR, pero yo creo que está en todas las plataformas habidas y por haber. Y está en Basic. Sería. En el momento que se hizo sería fácilmente portable y yo creo que se portó a todas las plataformas. No sé si os suena a Star Trek, se llama Star Trek. Es un clásico. Vale, hostia, me están jodiendo, ¿eh? Voy a morir. Ah, vale, además tienes turnos, vale, los turnos van bajando solo a bolicas de abajo, ¿no? Vea, pero yo creo que ya la hemos liado. Bueno, espera, espera. ¡Ay! Por ahí voy a andar, pero me va a quedar un soldado. Si gano, me va a quedar un puto soldado. Ay, no sé. No, la voy a perder. Hijo puta. De feate. Me ha de fe. Me ha de feate. ¿Te la has pasado tú, oh? Vale, vale, pero ¿y si he muerto? ¿Ahora qué? ¿Dónde está el fin? O sea, ¿qué clase de bug es este? Sea, vale, se acaba el juego y me deja aquí. ¿Qué? ¿El de end? ¿Dónde está el de end? Esto también es el crack, ¿no? Y bueno, mira, negativos. Uy, uy, uy. Aquí, uy. Verá, esto como te lo coja bien o le mete un palo. Sigo jugando con negativos, pero a él no le bajan. ¿Cómo que me quedan 30 ejércitos? Ah, vale, he de feates. Perdón, perdón, perdón. Vale, he perdido la batalla, pero me quedan 30 bichos. Vale, sí. No había metido el all-in. Pero bueno, con 30, ¿qué voy a hacer? Ahora, lo que no sé la que liaba ahora. Porque. Le he metido. No sé qué he metido. Army es 200 y tenía 30, entonces me está restando. Pero claro, aquí yo creo que se ha metido en un bucle, porque va a llegar hasta. A ver, 255 si es una variable byte. No, 260. El contador. ¿Hasta dónde puede seguir? Pedazo de bug. Nah, porque le toca un poco los cojones. Pero sí. Bueno, es que es lo que te digo al final. Espera, ¿se puede parar? Es un stop. Supongo que habrá un comando input para la entrada de. Buah, como para mirar aquí algo.
¿Cómo? Aquí se puede hacer un pause, ¿eh? Esto es, tío. Hostia. Pues lo has medido en bastante poco código, ¿eh? Es que yo, la verdad es que el BSD de Commodore no controlo mucho. No quiero hacer el Simber. Claro, en otros sistemas tenías el paginado. Creo que era en MSX, donde podías hacer un dis barra P. No, aquí cualquier cosa que haga es para hacer el Simber. Incluso se paraba con la barra. Mira, ahí tienes la espadita. Espera, vamos a ver si podemos ver la espada. El dibujito de la espada. Esto es lo que no habíamos visto antes. Vosov, Florbingel, Vosov. Florbingel has been conquered by all the horde of monsters of the evil stru. You, with a reduced number of armies, must reconquer your country. Good luck. Está guay. A ver, el truco para hacerse el juego es nada más empezar, cierre todos los corazones. Ah, vale. O sea, coger todos los corazones ya saco. Vale. Probamos. Vamos a usar tu estrategia. Meto corazones. Me voy a hacer con unas tropas y voy a ir de mayor a menor. O sea, tendría que empezar por. Ay, Eridal. No, por Rofika y meterle todo, todo. Sí, ya lo pillo, ya lo pillo. Ah, esto es. Se lo pones a un chavalillo de nuestros tiempos ahí con. Bueno, y le haces pasar un ratillo. Sí, es como tú dices, en plan. Contra más. Contra. En más número superes al enemigo, menos bajan las tuyas. Pues efectivamente, esa sería la táctica, ¿no? Pero bueno, eso, no todo el mundo puede decir que tiene un juego de Commodore en CSDB. Bueno, realmente en este directo lo podemos decir tres personas, que no está mal de los cuatro que estamos. Kabuto, tú y yo tenemos juegos en CSDB, oye. Toma ya. Buah, pero los he pulido, solo me han. La compo no queda el último, que consteja. Muy bien, tío. Ey, tienes que pasar el de los monegros, ¿eh? Eso tenemos que verlo. Vale, vamos a ir a Dreta, que son 175. Y nos vamos a ir con todo también. Buah, voy a arrasar con la tierra media esta. Además, déjate, tío, presentarle una compu. También tiene su aquel. Yo todo lo que he presentado ha sido a los premios Commodore Manía, que si no me meto demasiada presión. Trabajar bajo presión no me mola. Sí, parece que esta es la estrategia, pero bueno, hay que pillarla. Coño. Yo, como juegas ahí en plan conservador, voy a guardar corazoncito, claro, sabiendo que el algoritmo funciona así. Bueno, pero se ve bien, ¿no? La pantalla, tío. Me alegro mogollón de. Nada, de gastarme 4 euros en retrocables. Porque a partir de ahí he tirado del hilo. Digo, oh, se ve un poco mejor. Hostia, pero en el OBS no me convence. Y si capturo así, sí. O sea, he hecho pruebillas y joder. Vale, fíjate, 431. Buah, soy el puto amo. Pues vamos a por Lerbu o Najón. Me da igual, vamos a por Najón. Con todo, por los 431. Todos. Ey, ¿por qué no me ha puesto dos en el 6? Ah, sí, está.
Creía que me había puesto la cruz en el 6. A ver, para la compo del siguiente año preparé uno de básquet con sprays y todo, chiquitos y compilado, pero luego no lo presenté y no sé dónde lo tengo. Ah, pues perder esas cosas da pena, sí. Y lo hacías en, claro, es que en aquello 2003, 2004, con cross compiler, es decir, o trabajabas todo sobre el Commodore. De hecho, esto lo has hecho en el, supongo que en EMU o directamente en Commodore, porque no hay un, quiero decir, no se puede pasar un, ah, bueno, sí se podría hacer el código en PC y luego pasar como un PRG. Sí se podría hacer en PC, pero no sé, coméntanos cómo lo hiciste. Sí, o sea, quiero decir, si lo hiciste en máquina real, en EMU o directamente en un cross compiler o. Vale, entonces vamos al Airbook, que son otros 150. Buah, esto va aniquilado. Sí. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué gilipollas, tío! He mandado. La he liado, he mandado 150 en vez de los 390. He mandado los mismos que él. Aquí le he cagado. Aquí le llevo la partida. Claro, porque para ganar la partida tienes que conquistar todos los territorios. Y si pierdo aquí, aunque me queden enemigos, pues. O sea, aunque me queden tropas. Bueno, no he podido con Lerbu. Vamos a acabar la partida a ver qué pasa. Sin acabar con Lerbu. Sea, Lerbu es como los galos, la Galia. No he podido con ella. ¿O puedo volver a atacarla? Si no, podría volver a atacarla, no. A ver, voy a ver qué pasa. Vamos a meterle aquí. Vamos a buguearlo otra vez. Vale. Mira, 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 todo lo que hacía en C64 real, nada de EMUs, no con los compiles, te cagas. Y el compilado también, o sea, hay, bueno, claro que habrá, un compilador de BASIC para máquina real. No lo he visto. Vale, entonces voy a volver a atacar Lerbu. A ver si me deja. Sí, me deja. Vale. No ha pasado nada, no he dicho nada. Se puede seguir la partida, no he perdido un territorio. Vale, me quedan 246 armies y aún me queda Tancrede y Cadbury y Stunde y Eridal. Buah, sigo sin podérmelo pasar. ¿No? Vamos a por Eridal. 7 con 246. Hostia, igual aquí habría sido mejor estrategia ir a uno que tuviera yo más diferencial. Bueno, no te jode, al final va a tener la cosa cosilla, ¿eh? Para pensar. Ahora igual pierdo demasiados efectivos. Y me queda Cadbury, me queda Eridal, que son 130. Hostia. Y no me quedan corazones, ¿eh? Es que me queda Eridal y Cadbury. Si fuera Eridal solo. Y Tancrede, ¿eh? O sea, Cadbury y Tancrede son 100 y 125. Bueno, vamos a ver qué pasa. A por Cadbury. A ver qué pasa. La suerte está echada. Con todo, 207. Uf. No sé si me va a dar para Tancrede, ¿eh? Uf, no, pero en todo caso, aunque me dé para Tancrede, luego estoy echando la cuenta y no me da para Stunde. Hostia, tío, puto juego. Al final me va a enganchar aquí. Pero habrá sido por el fallo del Erbu, porque la lío el Erbu igual. 161. Bueno, espera, que al final ha mejorado un poco la cosa. Venga, sí, es posible. Yo creo que es posible. A por Tancrede. Con los 161. Hostia, tengo también pendiente el de Vieno. Que lo dejé a la mitad. Creo que lo dejé casi para acabar la primera carga.
A ver cuándo lo recupero. Sí, me da, sí me da. A ver qué final tiene. Tendrá un típico lo conseguiste. ¡Hostia! Que me queda una ronda. Pues ahí he estado. Región 2, Stunde. Hostia, es claro, es que he perdido una ronda con Lerbu. Y vamos con los 129, malo sea. You win. A ver qué final se ha currado aquí Roberto. La música con el Siza a tres voces, ya veréis, ya veréis. Hay un juego parecido, muy parecido a este, pero más simple, 1916. ¿Oh? The Days Have Finished. ¿En serio? ¿Todo? Está en la web antigua de Comodo de Manía. Vale, bueno. Me lo he pasado, mira, eh. Bueno. Pues un ratillo nos ha costado pasarlo, ¿qué te crees? Vale, pues vamos a poner un Navimus por lo del scroll. A ver qué tal se ve el scroll, si ha mejorado, no creo, pero bueno. Precio, sí, previo. Sí, bueno, eso menos te había entendido, que había uno parecido. Precio. ¿Cómo que no me le... que no me he pasado el juego? ¿No te le han pasado? ¿O no me lo han pasado él? No, si en el último ataque ha sido con el último turno. Revísate el directo. ¿Ah, sí? ¿Me he llegado he hecho el final malo? ¿La princesa está en otro castillo? No me jodas, tío. Vale, pues ha sido por la ronda que he perdido el Lerbu, ¿no? Supongo. Joder, macho. Vale, vamos aquí al Nabimov. No, y no voy a chetar, ¿eh? No voy a chetar, Bob. Que ya sé que tú sabes cómo pasarse la pantalla de... Bueno, de entrada no, pero por si acaso luego me recuerdas cómo era el cheto. Pero de entrada no voy a chetar. Tampoco aseguro que me la... No, no la aseguro ni seguro que no me la paso. Vamos. Como mucho me pasaré dos boyas. Como mucho. Vale, a ver si entra la musiquilla y os dejo ahí con la música de Narcissone, sin ir más lejos, porque la Cracktro es de esta gente, de los de aquí, de los de Barcelona, y la música creo es de Narcissone, creo no, es de Narcissone. Que le ponga vidas infinitas, pero qué clase de... No, no, no. No, además estoy inspirado. Si me he cogido 8 cruces en el... 8 o 9. En el Valle dos Morts. Aquí, ¿por qué no me voy a pasar dos boyas? El rayo que mata es otro. Tengo algunos juegos, o sea, algunos cutre juegos más en mí. El rayo que mata. Tío, lo tenemos que ver, hombre. A ver si montamos un especial de Basie. No, no. A ver, me lo comentaste la última vez, pero no me acuerdo. No quería usarlo, pero por si acaso he pasado por el chat y si me desespero mucho lo metemos, ¿vale? Pero al principio quería jugar sin chetar. Blasters in Spain. Bueno, os dejo un segundo con esto, que voy un segundito al baño, ¿vale? Y abrir un poco esto que hace un calor de la hostia.
hace calor o hace frío, no hay término medio. Sí, esa música es de Narciso. Sí. La tiene recopilada en su. En el Ich Voltage Shift Collection. Está. Si buscas por Narciso, está esta. Está ahí una versión que hizo parecida, pero está ahí todo. El scroll nada del otro mundo, ¿no? El del texto tampoco. Es un bug de los blasters, que si dejas mucho la intro luego ya no funciona el juego. Bien. Vuelta a la burra al trigo. Sí, se ha quedado ahí tiesillo, porque le he dado la barra espaciadora para pasar la Cracktro. Y se ha quedado ahí un poco tieso. Y tengo que mirar, hay un comando que me pasó en su momento RetroCan, que no lo uso nunca porque me parece un coñazo escribirlo. Con el que carga la SD2 y F carga bastante más rápido. Tendré por ahí el comandito, no me acuerdo. A ver si me voy a quedar dormido yo en vez de Dani. Está a gustito aquí ahora sentado. Esto sí. Bueno, sí. Sí.
Entonces, ¿qué dices, Dani? Bueno, de momento no le meto nada, no le voy a meter. He hecho unas partidillas a ver cómo se da y ya está. No, no le voy a meter nada. Venga, mirando a la tele, que lo suyo. Concentración. Y ahora moriré la primera vez. Ay, perdón, que no, no, no vale. Esta no se vale, ¿eh? Que el salto, me equivoco con el salto. Bueno, el salto. Esta tampoco se vale, ¿vale? Hostia, puta mierda de juego. Yo no sé por qué me empeño en ponerlo. No puta mierda, sino que es muy difícil, tío. Pero. ¡A primera boya! ¡A primera boya! ¿El scroll qué tal? Bueno, aquí tampoco es que se pueda apreciar mucho, me parece. Bien, chaval. Una puta vida. Está bien lo de las olas. Este tendría que meterlo en el debugger, a ver, porque las olas pasan por delante, por detrás. Tiene ahí. Bien, tú mira las olas, sí. Vale, 5 duros a tomar por culo. ¡Ay! Ese salto me ha matado. Ese salto que no he querido dar me ha matado. El culo de la lancha en la última boya. Pues mira el chat. A ver. No, pero ¿cómo? A ver, joder. Aquí lo que procuro es irme un poco adelantando y ahora creo que voy perdiendo posición hacia atrás. ¡Y otra vez! Me ha jodido ese salto, sin querer. Mira, me quería poner una primera fase de este tipo en Narcopolis. Lo dijo ayer el chico este, el que estuvo con Juanje. Que no lo he visto entero. Sí, vale, luego me lo tengo que ver. He visto una hora, sí, pero sin ponerle mucha atención porque andaba medio liado en el curro, pero me lo quiero ver entero. Tengo 4 vidas. Bueno, ya si paso esta boya ya. Al final, pero es que me jode, ¿eh? Quería, bueno, aunque sea una partida de mierda, pero jugar yo. No, me he adelantado demasiado. Sí, le falla algo, un poquito de algo. No sé si le podía haber dado una vuelta. Y luego es que, bueno, gráficamente está bien, ¿sabes? Es algo. Detalles de estos. ¿Por qué esta semejante dificultad? Mira, igual era tan sencillo como hacer la barca un poco más pequeña. Pero a nadie se le ocurrió probarlo. Querían poner esta dificultad adrede por alguna razón. Joder, además es que ese salto. No, no, ya, si luego la de los pulpos tampoco es tan complicada, ¿eh? La de los tiburones. Pero sí. Y la cosa es que es aparente, o sea, es espectacular. Ahí tiene.
las olas, el scroll tiene un parallax, ¿sabes? Está guay, o sea, podía haber estado guay, quiero decir. Sí, el que no juego, yo creo que no juego nunca la segunda carga. Ya digo, creo que el único que me he pasado de Dynamic ha sido el Freddy Hardest. No sabían hacer videojuegos. Sí, es que ese es el kit. O sea, vale, sí sabían hacer técnicamente cosas, pero claro, saber hacer videojuegos es mucho más que hacer gráficos, música y que se mueva para adelante y para atrás. Es lo que hablábamos de antes de la Valle de Smords, que está todo muy bien medido. Y eso es saber hacer videojuegos, efectivamente. ¿Qué dice Dani? Ayer Carlos explicó varias cosas que demostraban que les cortaba las alas a los creadores para peor. Sí, luego eso, lo que se habla siempre de los tiempos y tal, pero sobre todo eso, que tengan tan buen aspecto y tan cuidados incluso en tema carátulas con la speed y todo eso, y luego falle tanto la jugabilidad. Y es que yo creo que no había pros o sea, vale, había gente que sabía programar, igual había gente que sabía hacer gráficos, gente que sabía hacer música, pero nadie que supiera hacer videojuegos, que no es tontería, que no es ninguna tontería. Sí, y lo que dice Dani, efectivamente. Luego lo que debían cumplir no hacían nada, pero timar al niño eran pros. Bueno, yo no sé si diría tanto, igual yo lo diría más eufemísticamente, como argumentos comerciales, sabían hacerlo muy bien. Mete una buena carátula, mete una buena reseña en Commodore Manía y después de la reseña a página doble el juego, ¿no? La oferta del juego. Pues claro, a nosotros se nos hacía los ojos chiribitas. Entonces, claro, esa era luego la decepción y que hay productos que tienen, no voy a decir que tengan productos de 10, pero que tenían productos de cierta calidad y gráficamente, pues como se ve, este es un buen producto. Pero luego que fallara tantísimo el tema de la jugabilidad. Después del bombo que se le daba, ¿no? No, el tema tan manido. Mira, esto es lo que me gustaría que entraseis a Discord cuando yo haga estos directos, que creé un grupo de Discord para, bueno, para derivar lo que es un simple jugar a lo tonto, derivarlo en un debate interesante. Porque efectivamente, a ver, de los que le sacan la cara a Dynamic o a Topo, a cualquier compañía española, hay muchos. Pero también sería interesante poner un poco en valor las realidades, ¿no? Que eso, de eso hay menos. También se habla y se habla de las realidades, ojo, pero quizá menos. Sin acritud, ¿eh? Tiene, estas cosas para mí tienen mucho mérito. En los años 80, chavales jóvenes. Pero bueno, hablar de toda la verdad sin dar tanto bombo a lo bueno, a lo maravilloso, pues también es interesante. Aquí Dani es el que más podría hablar de todo esto. A ver, vamos a leerle a Dani. Claro, todo lo que era timar a niños eran pros. Luego en lo que debían cumplir no hacían nada. Yo sí, portadas chulas, puntuaciones pagadas. Ea, eso es timar a un niño. Bob dice, has dicho, mete una buena reseña en Commodore Manía. Jaja. Mete una buena reseña en Commodore Manía. Sí, cabrón, a mí me gustaría que entrarais a mi Discord y luego no venís. Así que te joden. Nada, pues ya, a ver, pues ya lo haremos. Y es por eso, yo lo que pasa es que cuando tú estás grabando, Dani. Espera, voy a cortar ya esto, hablamos un poco. Cuando tú estás grabando, generalmente me pillas ya en la cama. Y ahí, claro, yo no puedo. O sea, si lo planeamos de antes y me dices que vamos a estar a las tal en directo, pues me bajo aquí al choco y ponemos voz, si no pasa nada. Dani, yo desgraciadamente sí hablo con acritud de este tema. Desde ayer más tenemos que quedar. Bueno, pues tu manera de ser es menos diplomática, pero eso no quita para que tengas razón. O sea, que es lo que decimos siempre. Si hay un montón de cosas que tienes toda la razón, sin más. A veces es más. Yo, por ejemplo, cuando estás en tus directos y tal,
cuando hablas objetivamente de los juegos y tal, tampoco hay. Bueno, pues sueles decir verdades. Cuando sacaste el Juan G1, pues salió un tema muy interesante sobre el tema del salto. Y no hubo mucha acritud, simplemente comentaba. Fijaros lo que es un salto en un juego español, fijaros. Bueno, esas cosas son bastante interesantes de debatir y de ver. No, no le veo, no sé. No le veo más historia que hablar de algo que tampoco tiene más más relevancia que el videojuego, ¿sabes? Pues eso, si tú, Dani, lo planificas un poco y te digo, bueno, pues yo puedo estar aquí en el chocolo, que no me voy a ponerme a hablar en la cama, ¿sabes? Ese es el problema. Yo me pongo ahí en el portátil, los tuyos los veo desde la cama con el portátil. Yo, mira, Dani, me dices, tú deberías darle más a los juegos actuales que a los antiguos. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir a mí solito en este directo? En el tuyo, en el mío. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, tanto en el tuyo como en el mío, que yo esto al final acabará, este lo subo a Twitch porque en directo me gusta hacer el Twitch, pero este acabará en el. Por eso he puesto el logo de Commodore Manía. Este acabará en el canal de Commodore Manía, yo creo. Pero se me ha ocurrido una buena, tío. En mis emisiones solo voy a poner producción hispana. Es decir, me da lo del año, igual me da un poco más lo mismo. Sí que es verdad que Homebrew moderno, ya sé que no hay mucho, se podía acabar pronto, pero lo que hace Commodore Manía, es decir, los premios Commodore Manía se dedican solo a juego hispano, ¿vale? Ya sea español intrínsecamente o de Latinoamérica, hispanohablantes. Entonces, creo que voy a empezar a hacer eso. Mientras pueda poner en el canal Commodore 64 en máquina real, solo juego español. O español no, perdón, hispano. Vale, entonces si seguimos esa regla, ahora debería poner el el Celi, a ver si está el Celi por aquí. Que es otro de los juegos que me gustaría hablar, porque podía haber sido un buen juego o un mejor juego igual. El Meganova. Vamos a poner Meganova. Porque se puede hablar perfectamente de o sea, se puede criticarlos en la medida en que son muy criticables, pero con un matiz constructivo, o sea, sin destrozarlos, que es lo primero que sale cuando estás en el grupo entre amigos tomándote unas cervezas, y si sale el tema este entre los que estamos en este tema, pues lo que apetece es destrozarlos un poco de la puta mierda, porque yo me lo compré, además me costó 1.200 pelas y la. Pero luego te pones a analizarlo, igual lo podíamos incluso meter en el debugger y decir, joder, pues fíjate, porque falla aquí, porque esto si se hubieran preocupado en cuatro chorradas, si lo hubiera cogido bien o y le hubiera hecho el testing. Mira, a ver si para la próxima quedamos y hablamos del Armor of Gods. Sí, lo que pasa, yo también te digo que igual aquí el problema, y aquí sí que voy a hablar claro, el problema es que los que deben hablar no hablan. Si yo soy el que menos puedo hablar, si yo me puedo dedicar a poner juego en máquina real y que habléis vosotros, si yo lo puedo mal jugar y enseñarlo en máquina real. Si a mí lo que me gustaría es que hablara, a ver, primero Bob, que aparece muy poco y cuando aparece es de lo mejor. Luego Zub. Zub también, lo poco que ha aparecido es que son enciclopedias andantes. Luego Celi. Celi otro. Tres personas. Kabuto también sabe un huevo de Commodore, ¿eh? Pues eso es lo que debería ser si yo igual soy el menos indicado. Sí, soy el más inver. José Zin también controla bastante. Entonces habría eso. Yo creo que en tu canal se podía empezar, que estamos además los de casa. Como hiciste uno muy bueno, Dani, con Zup y Bob. Estuvo súper bien. Y se dijeron, y se habló claramente y con mucho sentido común. Que a veces es eso, si no es poner el grito en el cielo, simplemente con poner un poquito de sentido común se echan por tierra muchos de estos juegos que la gente adora y dices, ¿por qué lo adoran? Si lo metemos en el debut y mira, ¿sabes? O sea, bueno, sí, incluso planificarlo semanalmente, pero ya te digo, yo me da que a los que tienes que.
a los que tienes que convencer, porque yo no tengo problema en estar, ¿eh? Lo que pasa es que ya te digo, al final soy el más inver. Tendría que estar Roberto Zuf, incuestionable, Celi, incuestionable. ¿Sabes? Y tú, y ya te digo, Kabuto también me encaja para eso. A ver, y seguro que hay más de los que, pero que no hablan tanto. En el grupo de Commodore Manía hay un huevo de gente que sabe también y que juega un montón de juegos, pero que no salimos de la cueva. No salimos de la cueva, tío. Sales tú de vez en cuando. Hago el Simber yo aquí porque, bueno, me gusta sacar máquina real y bueno. Y a ver, sí que Alejandro es el que juega muy bien. Creo que es Alejandro, ¿no? Que sube directito. No, Federico. Federico, ¿no? Federico Moro. Moro. Pero es otra cosa. O sea, una cosa es jugar y otra cosa sería intentar abrir. Sí, Fede. Abrir un poco de debate, ¿sabes? De debate un poco interesante, con un poquito de salseo. Y eso es lo que he hecho un poco de menos. Que la Explora lo hace. De hecho, el último de Explora estuvo algo mejor. No sabría decir. Hasta ellos lo comentaron. No sé qué habían cambiado en el formato. Pero bueno, yo me lo llevo siempre en formato podcast. Me lo llevo cuando me voy a andar en bici. Y este se me hizo más ameno. Es verdad que no le meten suficiente salseo. Eso es algo más movido, dice Dani. Algo más movido. Ojo, lo de la explora y cuando hablan técnicamente y tal, pero al final tampoco te da mucho juego el tema de una revista. Bueno, este, por ejemplo, sí que estuvo mejor porque hablar de la ZAP es interesante. O sea, de la ZAP, de la. Coño, hablaron de esta italiana, ¿no? De la. Joder, no me sale ahora el nombre. La que traía los juegos piratillas. Y esa da más juego, da para el salseíto y estuvo muy bien. Yo la verdad es que es de los Explora que más a gusto he visto. He visto, no los veo, no los suelo ver en YouTube porque además de la hora que es mala y tal, pero me los pongo siempre en formato podcast y ojo, como formato podcast sí que lo veo muy interesante, ¿eh? Y es de los que más, el que más me ha gustado, desde luego. Si siguen por esa línea, anillo para dormir. Bueno, yo el último ya te digo, si siguen en esa línea con un poquito más de movimiento y fíjate, bueno, no lo mismo algunas otras revistas que han traído a la que trajeron la última vez, que era la, joder, no me sale mierda. Ay, leche con la puta cabeza. Bueno, ya sabéis a la que me refiero. Y estuvo bien, estuvo muy bien, estuvo entretenidillo. Vale, vamos a jugar un poco al Mega Nova en máquina real con captura. Lo hacen en Room, eso es, Dani, gracias. Que hablaron, por cierto, hablaron del Southern Attack y con el Southern Attack tengo pendiente meterlo en el debugger, que ya lo he hecho en ya lo he hecho para verlo y tal, y tiene cosas curiosas, tiene cosas interesantes que se pueden ver ahí y comentar. En el próximo que haga de destripando juegos, meteré el Southern Attack. Sí, está bien, porque yo la verdad es que el primero que aprendo soy yo, ¿eh? Pero se ven cositas que a simple vista. Fíjate, os voy a hacer un adelanto. Un spam en el. Igual os descojonéis de mí, ¿eh? Pero una de las cosas. Fíjate, con lo que he jugado yo al Southern Attack. No lo jugaba, era un juego que me gustaba jugar. Con todo lo que dijeron. En la Explora no lo pusieron. No, en la Explora dijeron que no estaba mal, ¿no? En alguna revista salió muy mal parado. Y a mí es un juego que me encanta, tío. Y una de las cosas que vi. Lo primero, una de las primeras cosas que vi en el debugger es que no salen más de dos enemigos en pantalla, en ningún momento. Sí, es que yo tampoco lo sabía, Dani. Yo tampoco sabía que hay una pantalla, porque me puse un long play para verlo. Hay una pantalla en la que vas al espacio y hay otro marciano distinto, tío. No tenía ni idea. Lo de que se hacía de noche, yo no tenía ni idea. Y te digo que he jugado, claro, he jugado como un Simber. Ya te digo, yo juegos es que me he pasado muy pocos. Pues igual, yo es que cuando lo estuvieron comentando, yo iba por la tarde y luego a la noche me acordé, iba oyéndolo en la bici y por la tarde digo, me cago en la puta, sí. Y es que una de las cosas que me chocó en el debugger es que vi en el diseño de sprites vi una nave distinta y digo, ¿esta nave en qué punto sale? Y digo, va, igual la han metido aquí, ¿sabes? Una cosa de sobra que luego no usaron. Y efectivamente, en el long play sale. Ah, pues puede ser. Lo hice para el canal de long players hace 1000 años. Pues puede ser. Y eso, cambia de pantalla, estás como en el espacio y aparece otra nave y le tienes que dar ahí candelita. Yo jamás me he llegado a eso.
jamás me he llegado a eso. Pero es lo que te digo, es curioso, ¿eh? Cuando estás en Washington, ahí, en ningún momento salen más de dos sprays en pantalla. Dos sprays, dos, sí, bueno, dos marcianos, dos naves de marcianos en pantalla. Ah, pues puede ser, ¿eh? Que sea el tuyo. Luego lo miro otra vez. ¿Pongo? Bueno, no, espera, vamos a ver el Meganova este. Infinite Lives, nada. No, ¿qué coño? F7, nada, no quiero nada. Programmed by Luis Mariano García, graphics by Roberto Herrera. Esto es del 88. Es el BIOS de tres veces. Sí, yo, efectivamente, yo busqué, había. No había muchos, ¿eh? No había muchos, pero dos o tres sí que son el mismo. Bueno, hasta aquí ninguna pega, una musiquilla así un poco mareante. Un poquito más de. Pero bueno, esa gente no está mal, falta un poco ahí de animación. Hasta aquí ninguna pega, ¿no? Gráficamente no está mal, no está mal. Venga, chicos, sacarle pegas. Las naves por detrás se las podían haber ahorrado ya de entrada. ¿Qué tal el scroll? Nada, chungo, ¿no? No, pero objetiva, quiero decir, ¿por qué? O sea, no. Sabemos que es malo. ¿Por qué es malo? A ver, la cadencia de disparo no es mala. Fundamentalmente la paz, ¿no? La ruta de las naves, incluso el tamaño, ¿no? Incluso el tamaño podían. La colisión podía haber sido un poco más justa con las naves más tirando alargadas, ¿no? En vez de alargadas a lo vertical. Si parecen caretos, parecen jetos de. No, efectivamente, las naves por detrás no se vale. Yo eso es más que criticable. De hecho, si no tienes que situarte más en el centro. Pero podía haber sido un mejor juego, ¿no? Quiero decir, este mismo juego, tocando cuatro cosas, podía haber sido, no voy a decir pa, un 10 y más que en el año 88. No entiendo por qué la pantalla de juego está cortada por arriba y por abajo. Pues sí, se te queda un área de juego quizá un poco justa. Quizás si las naves. Ese área de pantalla, si las naves hubieran sido más pequeñas. Yo lo que más me está rayando, así a la hora de jugar, es las rutas de los enemigos. Y el tamaño. Ese tamaño y que tiren a ser más vertical, o sea, que ocupen más en vertical que en horizontal. Joder, las naves son alargaditas y lo. Bueno, no, es que lo eso no se vale. Lo de las naves que vienen por atrás, eso no se vale. Algo más de área de pantalla o las naves más pequeñitas hubiera mejorado. El movimiento no está mal. Los patrones, si son los patrones del enemigo del tamaño son mortíferos con esa zona de juego. Efectivamente, yo creo que definitivamente lo mata, pero es algo que vemos en cuanto lo hemos visto, en 3 minutos que llevamos jugando. Eso no lo ve un tester en 3 minutos. No lo entiendo, tío. El movimiento, yo estoy. O sea, mi movimiento, el movimiento de mi nave, el control, me refiero al control, quizá podría ser un poco más rápido. Quizás, pero no está mal del todo. No me parece que esté. No me parece el gran problema de este juego, lo de atrás, eso. No tiene inercia alguna. Vale, correcto. Sí, es un movimiento de para y tira, pero eso en Gradius tampoco. ¿Hay una inercia en Gradius? No me. Ah, igual había que fijarse en el espacio. Igual sí, ¿eh? No sabría decirlo. Quizá en Gradius, en cuanto coges el primer power-up, sin power-up de velocidad, puede ir parecido, ¿eh? Pero en cuanto metes el primer power-up o el segundo, ya la velocidad cambia. Que eso habría sido interesante también. Porque yo no sé si aquí hay power-up, pero estás todo el rato igual con este bote. Pena que no esté Celi, pero ¿verdad? Luego creo. Ahora me acabo de dar cuenta que la colisión es bastante.
bastante poco precisa, me parece. O sea, en vez de hacer los puntos de colisión un poco benévolos, creo que es al revés. Es al píxel, coño. En estos juegos más así de naves, hay veces que ponen lo que es el cuadrado de la colisión un poquito más pequeño, para tener un poquito de permisividad. A ver, yo he jugado juegos peores de naves, también te lo digo. Pero también son españoles. ¿Habéis jugado? Creo que en Commodore no está, pero en otras plataformas habéis jugado a este de topo, al Stardust. O al Silent Service, creo que es. Son muy malos, eh. Espero que me deis la razón. Para mí, Stardust y el Silent Service. El Silent Service sí que creo que está para Commodore, ¿no? Pero con el scroll, en vez de con el scroll vertical, es con el scroll horizontal. No lo he jugado nunca, ¿eh? No sé si son peores o no. Toma, ya el Silent Service. Ah, vale. Hicieron con el SEU. Ah, vale, no, que se confunde. Dice, perdón. No sé, pero no lo he jugado, pero no me apetece mucho, ¿eh? Es peor que este, ¿verdad? Este por lo menos. A ver, que no quiero hacer la boda del diablo, la verdad. Lo de atrás me mata. Bueno, literalmente, ¿no? Lo de atrás me mata. Lo de atrás me mata. Pero solo se da cuenta un tío que te coja el juego. Joder, cuando te entregan el juego, ¿sabes? O en el tiempo de desarrollo. Oye, pásame a ver cómo lo lleváis. ¿Cómo lo lleváis? ¿O qué? ¿O no hubo tiempo? ¿Fue cogerlo en octubre? Es que habría que saber la historia de estas cosas. Sería interesante saber la historia de estas cositas, ¿verdad? Incluso de sus propios creadores, ¿no? Es que esto lo cogimos en octubre y tenía que salir para el 23 de diciembre. Y no lo miró nadie. Nos dijeron que hiciéramos ahí una vez. Yo qué sé. Pero hacer esto a posta, tío. En serio. Que podía haber sido una cosa. Ya te digo, una cosa jugable. Por lo menos que pudieras estar aquí un rato matamarcianando. Disfrutando un poco. Power Ups, todavía es que no estoy ni. Yo creo, no he jugado mucho este juego, pero la verdad que ni hay Power Ups por ningún lado y vienen los de atrás y te crujen. A ver, esto es para que salga en el Angry Video Game Nerd y acabe tirando el Commodore por la ventana, ¿no? Como solía hacer con la Nintendo, con los juegos de Nintendo. A ver qué dice el Dani, es el único que tiene sentido común aquí. Pues viniendo de la gente que decidió quita a Ninja y pon a Freddy Hardes. Ah, vale, que eso sí que lo he oído hoy. En lo poco que he visto del. Sí, que se quejaba este porque, claro, decía, no tiene nada que ver el movimiento de un ninja, incluso el tamaño, la manera de andar. Sí, es verdad, eso lo he oído. Tengo ganas de verlo, a ver si me lo pongo ahora cuando acabe el directo. Imagina qué tipo de decisiones tomaban para que sacaran algo así. Jaja, pues sí. Sí, este es para el Angry Video Game, tío. Angry Video Game Nerd. Porque tenemos que hacer aquí un Angry Commodore. Eso te pega a ti, Dani, tío. ¿Por qué no haces vídeos tú de eso? Angry Commodore 64 Nerd. Te pones un juego de este atrás, acabas tirándolo por la puta ventana cuando acabas. Es que lo paso lo he visto todavía más de esta barra. O sea, es que es. Quita los marines espaciales y pone ese policía antivicio. Eran los lumbreras de Dynamic. Quita los marines espaciales y pone ese. Ay, pues sí. Pero claro, luego, ¿cómo arreglabas todo eso? Pon una portada de Azpiri y pon una buena reseña de Micromanía apagada y pon una promo de puta madre con la imagen del juego. Y lo que dices tú, vale, yo no lo diría así, engañar niños. A ver, que sí, que tiene razón. Igual es la palabra, la frase que hay que usar. Pero bueno, yo lo definiría como una buena estrategia comercial, ¿no? Eufemísticamente hablando. Qué pena que no esté el Celi. El Celi aquí le daría todavía más brillo al tema. Sí, vamos, lo que me faltaba, vídeos de juegos malos. Es lo más quemado del mundo. No, no, en esto hay que tirar contra lo que estaba en la cima, no con el juego. No, pero te digo por eso, porque al final te descojonas. O sea, si en vez de. Yo cuando veo a Dan Grivido, me descojono. Si, de hecho, veo a gusto los juegos que juega de lo más. Cómo los critica, ¿no? Cuando dice, y de repente vas a saltar, alcanzas la plataforma, pero no, caes, y caes, y caes, y vuelves a caer, y mueres, mueres, y se cabrea y acaba tirando la consola a tomar por culo. Está guay, tío, ese formato. Buena estrategia comercial es sacar un buen juego, no timar a niños. Ya, veo que Dani se nos está encendiendo.
A ver, ¿qué más? Claro, si sigo con la estrategia de poner juego español, ¿qué? Tengo que seguir con juego español. ¿Queréis que ponga un 4M Arena de Darro? Que ahora está de moda, tío. Darro. Entre que le ha publicado VR y ha subido a Itch.io. Ha subido los cuatro o tres juegos a Itch.io. No, tres, ¿no? El que no ha subido es el Bugsync. Age of the Gods, ay, pero no, ese quiero verlo más despacito, que llevo ya 2 horas y 15 y no, quiero verlo, ese si quieres lo veo contigo. ¿Y ese es español? Es que no tenía noticia de... Espera, voy a... ¿Y ese cuándo ha salido, pues? Joder, no me entero de las noticias que me tengo que enterar. ¿O es el de...? Espera, no, no, no sé qué me estoy confundiendo. Porque Commodore Plus ha sacado uno, ¿no? Pero es como un conversacional. In the Eyes of the God. No lo veo. ¿Hay vídeo o algo? Espera. He perdido el chat. Ah, ese fue el primer juego español que salió. ¿Sí? Oh. ¿Lo ponemos? Ah, no tenía ni idea. Pero no Homebrew ni nada. Bueno, cuéntame un poco la historia si quieres y lo pongo. No tenía ni idea. Ah, que salió en esta época de Neo Retro. Vale. Espera, pero no lo. A ver si lo encuentro. Y no está para descargar en SSDB. Y te doy mi opinión. La verdad es que no lo he jugado. A ver, dame tu Discord. Espera. Eso se pasa invitación, te paso por el Telegram. ¿Cómo que lo tengo en Telegram? Ah, era comercial. Espera, te paso. Te lo paso. Bueno, nada, lo paso privado, luego ya lo pasaré de como de manía. Claro, lo que pasa es que creo que he cerrado el Discord. Bueno, ahora lo abro. Bien, ¿y dónde está mi canal? Este. Invitar a usuarios. Dani enviando. Espera, abro el Discord en el PC, ¿vale? Es que lo había cerrado porque las notificaciones de... Estoy en el de Juanje, en el Discord de Juanje. Y en pleno directo hay veces que se pone ahí a notificar. Ah, o lo puedes pegar en Telegram también. Yo te he invitado a Discord, ¿vale? Te mando una invitación a Discord. Me imagino que si lo abres te aparecerá. O enviar un enlace. Ah, ¿puedo compartir el enlace? A ver, espera, si no, te mando un enlace por Telegram, si no lo has visto, ¿eh? Ahí también está la invitación. No te sale nada, vale. He puesto por Telegram ahora. Pues vamos a ver, mira, es interesante. Hombre, me jodé un poco, ¿no? Reventarte la exclusiva. No querías hacerlo tú en tu canal. Pero bueno, lo veo yo aquí y te doy un poco también mi opinión. Y a ver quién lo ha hecho y de quién es. Espera, voy sacando. Ojo, espero que sea un D64 o un PRG. Porque yo no tengo para leer CRTs aquí, ¿eh? Bueno, supongo que no estará. ¿Ve poniendo el juego? ¿Qué juego? Si no lo tengo. ¿Que pongo otro? ¿Pongo otro mientras te apañas? Vale, venga. Voy a poner algo.
¿Alguna otra joya española? No lo tengo en Telegram. Ah, coño, para, sí, puede ser que lo tenga en Telegram. Lo que pasa es que en Telegram tengo otro problema. Perdón. No lo tengo en Telegram, tío. ¿O lo has puesto en el grupo de Comodre Manía? En privado de Telegram tuyo no lo tengo. Bueno, salvo que no tenga aquí cobertura, ¿o qué? A ver, en el grupo. Ah, calla, Prano, para, espera, espera. Tía, dale. Vale, pero lo vas a colgar en Telegram, ¿no? Para que vaya entrando al Telegram web. Estoy hablando por Discord. Saluda. Vale, ahora sí te veo. ¿Te meten un chat de voz? ¿Quieres que te metan un chat de voz? Canales de voz. Estás en el chat de voz, tío. ¿Y cómo? Y no sé por qué. ¿Se te puede oír? Habla, habla. Que el Discord tampoco controlo. Ensordecer. Canales de voz. Sí, Danico está en el canal de voz. No te oímos. Bajar un poco de voz al juego. ¿A qué juego? No tengo ningún juego puesto. Estamos en mundo de con cuernos. Y ahora no tengo puesto ningún juego. Ya, pero yo, y si yo soy el boss, ¿cómo que no estoy en el canal de voz? ¿Pero qué juego? Que no tengo ningún juego puesto. Que no tengo. Y ahora no está sonando nada. Ah, que me baje el juego. Ya. Ya, pero el juego, ¿dónde lo has puesto, tío? El juego estará en el canal de texto, ¿no? No se te escucha con la música del juego. ¿De qué juego? Que tengo el Commodore reseteado. Espera, me voy a ver yo en el. Espera. Estoy flipando. Yo estoy en directo, ¿vale? Mi canal. ¿Hola? Hola, hola, hola. Voy a quitar el audio de escritorio, pero no hay ningún. Pero que no hay ningún sonido que no esté. Pero que no es sonido mío, tío, que yo me estoy viendo en directo en el móvil y solo estoy hablando yo. Ese sonido será tuyo. A ver, quito el audio de escritorio, ¿vale? Dani, espera a ver qué dice ahora. Que está, ¿tendrías tu sonido ahí, no? ¿O qué? Es que estoy flipando, culpa mía. Digo, pero estoy aquí en un mundo. Vale, a ver si nos centramos. Me has dejado, lo que es verdad que no manejo bien el Discord. No sé dónde me has dejado el juego. Se supone que, como dices, yo tendría que estar en un canal de voz. Crear canal. ¿Y por qué no estoy en el canal de voz? Invitar gente, yo mismo. Pero yo no estoy en mi propio canal de voz. ¿Y por qué no te oigo?
es que esto no lo tengo controlado. Vale, tengo el audio del escritorio subido. El Discord se supone. Ajustes de. Vale, yo en Discord estoy, pero. Yo se supone que ya estoy en el canal. Lo he creado yo. Al que no te oigo es a ti. Ah, pero igual porque el audio me lo está capturando el OBS. No, esto no, no sé cómo va. Nos hemos metido aquí en un lío. Mira, el programa sí me ha llegado por Telegram. Eso sí lo estoy viendo, vale. Aunque no te pueda meter en el audio, que no sé por qué. Ahí va, espera, que no me he puesto. Vale, espera. Telegram. Necesito el Telegram web. Telegram web. Vale, login con el. Vale, tengo que loguearme. Eso está aquí, ¿no? En ajustes. Dispositivos. Vincular dispositivo. Y leo el QR. Ocurrió un error. Autotoken expired. De puta madre. Vincular dispositivo. Ahora parece que sí. No, pero no me lo vincula. Es que tengo una cobertura de mierda. Joder, me da un error de token. No, no me vincula. Joder, qué mierda, tío. Espera, voy a quitar el wifi a ver si con los datos. Escanear código QR ocurrió un error. Autotoken expired, tío. Yo flipo. O sea, es algo que hago. En el Discord. Tengo el enlace en el Discord. Espera, ¿eh? Ahora. Unirse al canal de voz. Ahora, pero estoy en tu canal de voz, ¿no? Voz conectada general en el servidor de Dani. Vale, lo que no sé dónde me has dejado. El juego. Es que no lo veo en Discord. No, a ti no te escucho, Dani. No, yo no escucho nada. Esto es lo que no entiendo. Se supone que estoy en tu canal de voz. Debería oírseme en tu Discord, ya, pues no oigo nada, pero igual es que tengo algún dispositivo. Tú a mí me oyes en el Discord. Vale, espera un poco. Sí, en el directo hay un desfase, lógicamente. Pero esto puede ser que no tenga el dispositivo de audio. Voz conectada. Tío, no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, voy a intentar poner el juego.
internet. Pero es que tampoco puede conectarme al Telegram web, es que estoy flipando. O sea, le trato de vincular el dispositivo, cosa que hago muy habitualmente, y me dice que al escanear código QR ocurrió un error de autotoken. No sé qué hostias, Spirez, tío, no me jodas. Pues lo único que se me ocurre es que me lo pases por correo. ¿Sabes? Te pongo mi dirección de correo en el Telegram. Venga, va. No sé, tío, todo. Lo tienes súper preparado, se tuerce. Y ahora no entraré al correo por alguna extraña razón también, ya verás. Vale, de todas formas, mientras eso voy a intentar volver a vincular. Es que no sé qué coño le pasa a esto que no me vincula. Vale, yo creo que en el Discord igual el dispositivo de salida de audio no está bien seleccionado o algo así. Ajustes de usuario. Ajuste de facturación. Ajustes de aplicación. Voz y vídeo. Dispositivo de entrada. Microsoft Headset. Dispositivo de salida. Microsoft Headset. Pero no aparece. Ah, sí, aquí está. Ya está. Ahora sí te oiré. A Uno, ver. dos, uno, dos, Sí, uno, ahora sí te dos. oigo. Ahora sí te oigo. Es que el puto Discord me había puesto por defecto la salida del HDMI del monitor. Sí, me imaginaba que era eso. De A mí estas también me pollas. hace, a veces me mete el micrófono como altavoz y cosas así de locas. Pero eso que en el Discord, como no controlo mucho, ya he visto dónde está la rosquita para configurar. Vale, entonces dices que lo pasabas por correo, ¿no? Porque es He que... mandado al final a la dirección que tengo yo aquí tuya de Diego Oroz 1. Diego Oroz 1. Hostia, a veces es de Gmail, ¿no? Creo. Yes. De Gmail, sí. Hostia, esa, la que no entró nunca. A ver, espera. Ah, bueno, no, 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 pues te lo mando al Yahoo, te lo mando al Yahoo. Yo es que la que tengo, hostia, pues yo te estoy mandando las cosas que mandamos antes y Sí, yo. no, no, si sí, en el móvil las veo. Ah, Sí. vale, Lo que no, pasa es que en coño. el ordenador. Bueno, sí, por defecto las veré porque entiendo que la cuenta mía está conectada al. Sí, estoy conectado. O sea, con lo cual Esto ya tendría. está, la de Yahoo ya lo tienes también. Que es Yahoo. interesante este juego, que lo veas. Es un juego que Vale. hicieron. Este Vieno le hizo una entrevista al chaval que lo hizo. Es un juego español que salió en esto, en la nueva onda neo retro de los últimos 10 años. Pero, ¿y de qué año es? ¿Has dicho? Es lo que voy a mirar, que no me acuerdo yo si era del 16, creo, puede ser del 2016 o anterior incluso, ¿eh? Hostia, Es que sale. pero si es del 16 lo tendría yo ya en el radar, porque en el 16 hice yo la primera mierda mía, ya estaba muy Esto, atento. vamos a ver, con que te hayas bajado una de las compilaciones que ha dejado Vieno en el hilo de mail, lo tienes seguro este juego. Es que tú haces una búsqueda, yo me apuesto el brazo que tú tienes este juego en tu disco duro, Seguro, ¿sabes? de hecho tengo una Seguro, seguro. carpetita por ahí de. Ah, pero no lo habré visto, no. Bueno, pero que es más fácil, mira, ya lo tengo aquí. 2016, efectivamente. Hostia, pues me extraña que no haya visto esto. ¿Y no se presentó a los Commodore Manías? ¿O pasaban un poco No, porque? porque en aquel tiempo creo que ni se hacían los Commodore Manía todavía, Sí se ¿no? Sí. hacían, porque yo en el 2016 presenté el primer mío. ¿Sí? Sí. Pues a lo mejor se está, ¿eh? No lo sé. Otra cosa es No que sé. igual al ser comercial, pues no. No, 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 que va, que va, que va, eso no importa. No, y yo siempre he defendido mucho este juego como desconocido. Esto es un Metroidvania que sacaba un chaval en el, ya te digo, Ah, creo que ya sé cuál es. Sí, si a mí me extraña que tú no sepas. Creo que ya sé cuál Seguro. es. Que los gráficos son un poco toscos, pero que está muy bien el juego. Exactamente, exactamente, Sí, creo exactamente. que ya. Sí, pero vamos a ponerlo. Está guay, sí. Creo que ya Sí, sé cuál sí, es. sí, sí. Es que ese juego no lo conoce nadie y es eso, es un Metroid. Vale, Sí. que lo gráfico. Oye, que no están tan mal tampoco los No, gráficos, no, no no, están no, mal. no, no. Simplemente que es el píxel un poco, pues, en ese tipo Forbidden Forest y tal, que no era un gráfico ahí Exactamente. preciosista pulido. Sí. David Rodríguez se llama el chaval. Lo estoy Sí. mirando ahora la entrevista que le hizo Vieno en Commodore Plus. Vale, yo voy poniéndolo, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? ¿Y no ha vuelto a hacer nada? ¿O no sabemos No, nada es de...? curiosísimo porque se le vio con ganas aquí y encima, no sé, hizo un juego que estaba guay, ¿sabes? Es que estaba guay y digo, hostia, pues. Pero Pues no, no, habrá no. que enterarse. ¿De si ha hecho algo más? No lo Sí, sé, no lo sé. o de para dónde ha tirado, porque igual, yo qué sé, o no sé, me Además extraña tiene que con el otro, cosas en primero. otros sistemas o sí. Sí, a ver quién es, y eso ya me intentaré enterar un poco, porque eso, no, la verdad es que no abundan.
Es una ¿Qué pena. cable, qué cable te has comprado? ¿Uno ese vídeo? Nada, es un del Retrocables, es un S-Video al DIN 5 este o DIN 7, a la salida del Commodore, ¿eh? Al Porque han... que tengo yo, el que tengo yo. Sí, pero que es tan tonto como que lo que antes tenía era un conversor de Euroconector, porque el único cable que tenía era del DIN este a Euroconector. Entonces luego lo convertía a vídeo compuesto con un conversor de los chinos y tal, y he visto Ah, que, interface joder. hay un montón. Sí, ahora se ve mucho mejor, hombre. No, no, se ve la pena eso, que lo del scroll no hay manera, y bueno, y a ver, sí No, el que... scroll, olvídate, que yo me compré Ya. lo de TrackMaster para el scroll y nada. El scroll no funciona, a no ser que lo cojamos con una cámara, Ya. no te va a dejar nunca. Pues Esta esa yo es no la creo que pena. esté Hombre, escuchando. sigue sin estar al nivel de... Yo creo que es... Tú es el cacharro ese que tienes, el Framester ese. Hostia, Sí, hombre. vale, ya lo tenemos. ¿Lo estáis oyendo? Sí, ¿no? Igual bajo mucho. ¿Cómo está? O sea, tú lo dirás por el directo. No, bueno, lo hemos escuchado un poco. Vale, ahora es que va aquí, te oigo poco. A ver, es que ahora le he liado. A ver cómo puedo hacer para bajar la línea de entrada. Un segundo, ¿eh? Esto el Juanje lo tiene mejor preparado. Pillando de Discord, pero es una liada. Es que es una liada. Retransmitir es una liada. Sí. Vale, yo ahora sí que te he subido bien el volumen y te oigo bien. Ok, perfecto. Oye, esta música es muy Yerontel, Ah, que no sé de ¿cómo lo quién llama? es. Pues no sé si es del mismo, ¿eh? Yo creo que él se lo ha guisado y se lo ha comido todo, ¿eh? No jodas. Tiene toda la pinta, ¿eh? Porque vamos, en la entrevista no habla de otras cosas. O sea que Es que yo esta creo que la... música me recuerda un poco... Joder, sí, totalmente. No sé cuál... El Miss... No, la del Miss no. A mí me suena también el instrumento, eso lo han utilizado en otro juego y me parece a mí que es el Myth o algo así. A Sí, mí me suena mucho ese instrumento, me suena el muchísimo ese instrumento y la instrumento. tonada, ¿eh? La tonada tiene un punto... Pero bueno, en cualquier Posible que haya caso... cogido un synth y lo haya tocado un poquito y ya está. Pero bueno, que estaba aparente, total. Vale, le damos a... Sí. Ah, sí que es verdad que está chulo. Sí, es del Miss, tío, esa música. O sea, no es la del Miss, es como parecida. Parecida, Quiero decir, parecida. es parecida. Vale, sí, eso, que tiene el gráfico un poquillo tosco y la... Bueno, eso, la animación, pues eso. Con las limitaciones que solemos tener todos los programadores, que la parte gráfica no es lo nuestro. Pero efectivamente... El salto no está muy mal para ser el juego que es, ¿sabes A lo que quiero ver. decir? Es como... No, tiene... Vale. Tiene cierta, sí, que dice, bueno, podrían haberlo hecho un poquitín mejor, pero bueno, que tampoco está mal. Sí, no, Y no está mira, mal. y se mueve guay, tiene decorados grandes, está bien el juego. Este Eso tiene es. otro. Lo Ah, no que lo no sabía yo. tiene, lo que no tiene es la corrección en el aire, ¿vale? Es un salto. Ya, sí, Bueno, es pero comodoriano, en ese aspecto es muy sí. comodoriano, pero... Está guay. Mira, me acabo de enterar y no lo sabía. Este chico tiene otro juego del 2011. Ah, pues entonces ya. Bueno, Espérate, claro, que te lo voy a... 2011 hace tiempo, tío. Este es del 2011, Dungeon Blaster. No tenía ni idea, vamos, de que este chico... En Vale. 664 tiene puesto en la escena de nombre. Vamos a ver qué ha hecho. Si quieres te paso el Dungeon Blaster este por... Vale, usa eso, usa el spray expandido. Por eso queda el grafiquito un poco más Sí, sí, así, sí, sí. pero vamos. Usa, se le nota. Fíjate que tiene el mismo tamaño que los muñecos del Staff of Karnak y estas cosas Eso también. es, eso es. Se le nota. Pero no le queda mal. Lo ha hecho con una combinación de colores, le ha metido el gris, el azul clarito y disimula un poco. Sí, que El no, juego está vamos. bien. El juego Está muy este. bien. Para ahí para abajo puedes tirar. Aunque hay una plataforma, te puedes tirar para abajo, salta para abajo. El Celi tiene una partida hecha entera, Ajá. que se la ha hecho en su canal. El juego está entretenido, tienes que ir cogiendo armas así de dioses míticos griegos. Vale. Y, por ejemplo, hasta que no coges unas botas que te permiten viajar por debajo del agua, pues no puedes ir a esa zona, lo Ah, típico. vale. En plan Metroidvania, No, en la ¿no? otra pantalla, la de la izquierda. En la pantalla de la izquierda me refería yo. Ya, lo que pasa es que va con desfase. Te tenía que No, no, lo compartir sé, parte. lo sé. No, no, no te preocupes, lo sé que va con desfase y ahora que me vas a... No, sería más atrás. Ahí a la izquierda. Vale. Ahí donde, o sea, en la columna a la izquierda. Vale, ya veo dónde. Vale, Y otra aquí cosa es que también. tampoco tienes pa... No te puedes agachar. No, pero eso, si le das para abajo y al botón, va para abajo, ¿no? Ahí en esa Ah, lo que no había pantalla. visto el Sí, sí, disparo. sí, sí, sí.
Vale, Yo no, para de abajo de aquí, no, en la ahí. plataformita esta de momento no baja, pero igual No hasta que baja. tengas algo, igual es eso que No tienes que... sé. Vale, y eso Qué supongo que son raro. balas, ¿no? Eso que Sí, hay ahí. dispara, dispara. Y... Ah, bueno, y eso, y coges armas Cojo, va. nuevas. Buah, tío, esto, Juego la está muy verdad, chulo, el juego que está sí, de puta tío. madre. Yo me puse a jugarlo así como en plan, yo lo compré. Este lo tengo yo incluso en físico. Pero es que Compré el físico. además, no es tontería, si lo ha editado Citronic, ¿no? Lo tiene editado No, no, Citronic. no, lo tiene Citronic editado, desde, ya ves, te digo, en el año 2016. O sea, hace Tela. 5 o 6 años ya, que lleva este publicado. Autores españoles, Diego, publicando en el extranjero y aquí no se sabe nada. Nada. No, no, yo Y hay porque... autores extranjeros como tú, como este señor, Sí, como Darro... el Darro, como Paco, Zub, el Rulas, todos Rulas. habéis publicado en el extranjero. Nada, nada, no se sabe nada. Ya. Ahora, a soplar las velas, sí. Soplar velas, sí. Soplar velas, cumpleaños de Spectrum, todo eso, sí. Pero de vosotros no se sabe nada. No, lo Y que... curiosamente, de mí, que yo no quiero que se sepa, es del único que se Entonces, ¿de qué más salió. se sabe? Lo que Daniel tenía... Meléndez. Tenía que haber más... O sea, no, y estoy contento. De hecho, es lo que te he dicho antes. Yo quiero potenciar esto o en tu canal o en el mío. Sacar estas cosas, Autores ¿sabes? españoles, claro. Yo, Sí. mira, cosas nuevas españolas, todas las que queráis. Todas las que Estoy se puedan ir totalmente a sacando. favor. Sí, lo malo es que vamos a Yo. acabar demasiado pronto. Si fuera Spectrum, teníamos... No, no te ¡Puah! creas. Hay Ahora material, hay ya que te digo. rascar, ¿no? Bueno, de hecho, ya has visto, ya saca un juego, ya saca un juego de Roberto. O sea, que por sacar se Mira. puede sacar. O sea... Hombre, por sacar, hemos sacado esto. Ahora mismo en el Telegram tienes tú el Dungeon Blaster de este hombre, que tampoco se sabe nada de él, que yo nunca lo he visto. Si sí hay tema para hablar, hombre. No, no, No te sí. digo ya tirando ya para la gente de Pungas y la gente de Argentina. Eso qué cojones. Eso, que es Eso es muy de Detroit. efectivamente. Y los PVM. Sí, esa. Sí, tiene. Está inspirado, efectivamente, en un Metroid. Es lo que quería hacer Tiene de. mucho, sí, tiene mucho de Metroid. Pero está guay. A mí el Está bien, está primero. bien. Sí. De El hecho, lo había visto. primerito. Y vamos, creo que además lo había visto, pero porque tú me lo habías comentado, ¿eh? No, no por otra cosa. Pero me Todo el mundo extraña. lo ve. Exactamente. No, no se conoce este juego, se conoce, No. pero no se conoce, tío. Pero lo que No. me extraña es que se me pasara justamente el año 2016. No, yo Cuando creo que no sacaste estuvo tú los... el otro. Claro, es que fue el primero aquel, el Bomb Room. Y ese año estuve muy atento al Homebrew, pero ya veo que se me escapó. O no fue a los... no fue a los Commodore Manía o algo. Ah, vale, aquí la he liado, me parece, ¿no? No, no, tienes que tirar para abajo, por ahí. Ahora, en el agua, Me nada más están que puedes ir. matando. En el agua, nada más que puedes ir cuando tengas lo de Poseidón. Sí. Pero fíjate, pues es que tiene esa cosilla de plan eso, Metroid. Pues Totalmente Metroid. sí. Vale, y espera, ¿quieres que probemos el otro ya Sí, para...? ya que estamos, ya ves. Pero Ya lo he me la dicho. han mandado, tenías que mandármelo. En el mismo sitio, en Telegram lo tienes. ¿Por dónde Ya, te pero lo...? que este Ah, me lo he no, bajado ah, del perdón, perdón, correo. perdón, perdón, Es que perdón, 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 perdón. no sé Me por qué no me confundí. engancha el Telegram, Mira tío. cómo estoy yo. Mira cómo estoy yo, que vamos, estoy. Te lo mando a Yahoo. Ya Va. está, te he puesto ahí 222 mismo. Ok. Te llevas. A ver si tiene más este chico. ¿Qué más tiene hecho? No, tiene Ya. más que tiene Eye of the Gods. Como Sensei 64. Nada más que tiene esto de Dungeon Blaster este. No, no, no ha hecho más. Es curioso. Pues no me extraña tampoco. Si es que no ha tenido ninguna repercusión. Aquí a los autores españoles no se les tiene ninguna repercusión. Sin embargo, a la gente de hace 30 años, una. Aquí el actual al olvido. Que debe ser al revés, tío. Que si está viva una máquina, que esté viva y que. Sí, no, deberíamos sacar porque efectivamente luego extranjeros, Para. pues todo, Exactamente, todo. todo. Sabemos del Savona, tanto Savona, tío. Eso, eso. Hay autores españoles ahora que están haciendo cosas, coño, muy interesantes, como Zub, como tú, como este chico, Sí, como Darro, Diego, que ha este, hecho bueno. el Marte de Diego, de Diego, de Rulas, no Rulas, sé, de sí. Raúl no se conoce nada. Y ese juego este es original también. Sí, de hecho el Marte es el único que no saqué porque sí que hice vídeo de los Commodore Mania el año pasado. Y no lo saqué porque como era comercial no quería No, hombre, no, pero sacarlo ¿qué vas a pirata, hacer? ¿sabes? No, Aunque ya sé que ya, no. ya, Ya sé que no, ya, pero... hombre, lo suyo es comprarlo, pero Claro. aunque sea digital, pero no te preocupes, ya haremos. Tenemos que hablar de los autores españoles Yo que hay creo que ahora. sí. Sí, porque rascando saldrán. Porque fíjate, los Commodore Manía también salió este Ah, chico, sale, el de sale, los, el del sale. Big 20, el, ¿cómo se llama? Exactamente, con este chico he estado incluso en la Retomadrid. Sí, Javi Lo Gonza, conoce. ¿no? Ese, Javi Gon. Javi. Pues ves, Javi hace otro. cosas muy interesantes, Claro. claro.
Y eso los ha visto, fíjate, ese juego que era una especie Y de. cuando nos quedemos sin material, Diego, pues sacamos todo lo traducido que hay de la época, que hay un montón de material traducido de juegos tipo PS5, que de otra manera no podría jugar, que también está muy interesante de ver que las traducciones que hacían en la época por juegos complicados para que salieran aquí guay. Pero ya te digo Sí. yo a ti que de autores hispanos hay tela, Claro, para pues revisar, para invitar y para yo comentar. he pensado que se podía acabar pronto, pero igual no se acaba tan pronto No, no, si no. tiramos de Latam. Empezamos a mirar todos los juegos que se han hecho españoles desde cero, así bien mirados, el Mazinger, los tuyos, los de este chico, Sí, los pero de que también Ruda. se puede tirar históricamente para atrás, a ver qué había también Sí, en Latam, hombre. porque al final el Narcopolis es de Iron Bike, que lo Claro, dijo. ya ves tú, pero Iron Vice encima, que aquí de toda la vida se ha vendido, que Dinami lo mejor, que Dinami y al final el juego lo hicieron entero Sí, esa sí, sí. gente. Y alguno De más que cero. tenían, ¿no? Comentó. Sí, Tengo sí, que verlo sí, entero. sí. Alguno más tenían. Sí, yo con Carlos voy a hablar. Yo con Carlos tengo que hablar. A ver si lo animo, ¿sabes? Que lo quiero animar. Que se le vea ahí el hombre un poquito también. Que digo, joder, este hombre era un genio, sabía hacer de todo. Sí, eso es lo primero que me llamó la atención del directo. Lo poco que he visto, la hora y poco que he visto. Coño, tenía una. Tiene, perdón, ¿qué coño tenía? Tiene una cabeza privilegiada, ¿eh? Sí. Bueno, y no ha contado anécdotas que se ha contado en otros directos. Por ejemplo, este hombre, para hacer una versión autoejecutable en PC del Narcopolis, no sé si fue del Narcopolis o del Mega Fénix, hicieron, no te exagero, según cuenta ahí, un sistema operativo entero ellos, para que el juego arrancara desde disco sin tener que utilizar el autoarranque de Microsoft, que por lo tanto tenían que pagarle a Microsoft royalties por utilizar no sé qué. Utilizaron un sistema de autoarranque desde cero para ese juego que se lo inventaron ellos, que entre otras cosas tuvieron que inventarse un sistema operativo nuevo para que funcionara eso. No, Hacían no. cosas increíbles. Sí. Quieras que no, pasar del Manhattan Sur, del Freddy Krueger de Manhattan Sur, al Narcopolis es un salto enorme, ¿no? O sea. Sí, y ojo que lo del Narcopolis, una cosa es el resultado y otra cosa es meterte a hacer una cosa así, ¿eh? Que Ya no es, ves, claro, hostia, es no una es nada fácil. locura. Otra cosa es que En el el año 90, tío. resultado. Bueno, yo, la verdad es que la de Amiga no he jugado, pero sí que parece Oh, bastante yo jugable, vi ¿no? ayer la. No, la de Commodore también se ve bien, ¿eh? La de Ah, Commodore, en sí. verdad. Sí, el Commodore hay que verlo, sobre todo me gustaría verlo en NTSC. Ese juego en NTSC en Commodore tiene que. Pero la de Amiga la vi ayer en la entrevista y digo, coño, este juego está de puta madre, ¿eh? ¿Sabes? Este juego está guay. Sí, ¿Sabes? Es que, claro, se es harto de vender aquí. Es que se es sí, harto que de es lo vender. que he podido, que le dolió un poco a él que ni se enteró, ¿no? De que se había vendido. Eso es lo poco que le he podido No, él, a escuchar. ver, Le él dijeron que seguía con. no, que él se Ahí enteró en va. 2012 que había vendido Ahí bien, va. Ahí va. el No, es pobre. que, según cuenta la entrevista, el juego lo hicieron sin contrato ni nada. O sea. Y toma, te damos este dinero. No tenían ni royalties, ¿sabes? Sobre las ventas. Le dieron ese dinero y él, más que nada, fue aquí, vino aquí, vio que se había vendido mucho. Y se quedó flipado. Sí, Y se porque quedó vino flipado como a porque no se cobrar algo, ¿no? esperaba. Que, es que lo que lo poco, es que lo he oído muy Sí, por sí. No, encima no, todo. no, pero lo cuenta así. Él Sí. dice que vino para otra cosa. Y se enteró, no sé si lo Se vio. enteró y venía también para cobrar. Eso. Se quería Y después flipado. hubo una tercera parte que por no venir a por ella no la cobraron, por lo visto también. O sea que es Ya. como. Pero que no, que es eso. Y Juanje, yo se lo dije, digo, pregúntale por qué dejaron de hacer videojuegos. Y él echó balones fuera ayer. Sí, Pero eso lo mira, he Diego, oído. como creador, te pregunto. Hay una parte de la entrevista, no te la quiero spoilear, pero que es un dato muy importante. Él cuenta que cuando terminaron Narcopolis decidieron dejar de hacer Sí, videojuegos. eso lo he oído. Eso lo Y creo que hasta ahí he cogieron, llegado. no, no, pero lo más grave es que cogieron todo lo del Narcopolis, incluido las fuentes, Y no hay nada. y lo tiraron a la basura. Literal. Ellos fueron los que lo cogieron, terminaron y lo tiraron a basura. Claro, eso a mí me llamó la atención y Juanje, muy avispado, le preguntó, oye, pero eso es un arrebato de furia. ¿Sabes? Tú eso no lo haces con una creación tuya. ¿Tú como creador harías eso, Diego? O sea, cogerías todos los bocetos de Narcopolis que tenía que tener cientos. No, no, En las no, fuentes del para nada, juego, no. que encima después las utilizaron la fuente para una cosa de móviles. O sea, No, parte de hombre. la programación del Narcopolis la utilizaron para una cosa de móviles. Tú imagínate, pues cogieron todo eso y lo tiraron. Yo no me lo creo, que fue como, ay, no, es que cambiamos de negocio, vamos a limpiar, vamos a tirar todo esto, vamos a utilizar estos discos en otra cosa. No me lo creo. So, Esa esa. parte, él decía, él juraba y perjuraba que no, que con Dinami genial, Ya, pero pero yo bueno, ¿qué creo vas que a no, yo creo que decir? no. No. Sí, ya, pues No, eso. pues eso, un poco. Pero sí que esas cosas son un poco de genio.
Los genios suelen hacer esas cosas. Y también es verdad, lo Sí, pensé. Digo, dice, a tomar por esta culo, o entidad. sea, esto ha sido una mierda porque no ha vendido nada, Exactamente. Y de pero hecho él dice que no estaba muy convencido con el resultado del juego. claro. Si tú fuiste el que me pasaste el enlace del Catch Fight, que he visto ya tres temporadas, y una cosa que me alucina de un genio es cuando el otro le decía, no, no, coño, me estás borrando la pizarra. Y dice, no, no, es que las buenas ideas, no te preocupes, que se me volverán a ocurrir. No, Claro. eso es de genio puto, tío. Dice, no me jodas, es Sí, que bórramela, que es, si es bueno, se me volverá a ocurrir. No, no me. tiene ahí una reserva, claro, yo también pienso así, es Sí, cierto, vamos, sí. hay que pensar así, hay que Lo pensar así. que. Pues este tipo sí que tiene esa parte, me parece, de Sí, genio, sí, ¿eh? sí, sí. Y Parece es un muy tío muy interesante, ¿eh? modesto, Sí, es muy exacto. modesto, sí, muy educado y muy buena gente. Porque mira, yo, vamos, según cuenta, digo, no veas tú esta gente en las condiciones, comprándose equipos, a ver, yo qué sé, las condiciones que trabajaron, y nada más que habla bien de ellos, o sea, que es buena gente, Es buen buena tipo. gente. Pero eso, sobre todo, me gustó que Juanje le dio cancha. O sea, que me alegró. Porque todo lo que decía, por mucho que se enrollara y se enrollaba mucho, joder, te saltaba al plano técnico y te matizaba cosas técnicas cuando empezó a hablar del Sí. raster. Y es una gozada oírle hablar. O sea, yo hubiera estado Claro. 4 horas oyéndole hablar. Lo que pasa es que es Es eso. que tenías que haber ido tú en vez de otra persona que fue, pero bueno, que ya está. Pero es que tenías que haber ido tú, porque es No, lo que... que yo he visto estaba Fran y estaba él, pero claro, no, tampoco Fran quería cortarle. Lo que yo he visto, que no lo he visto entero, pero le dejaron explayarse porque se ve que además, joder, que se agradece, tío, que además que venga con ganas de hablar, se agradece un montón. Pero un tipo, de verdad, una entrevista muy A ver si lo interesante. invitamos aquí también. Oye, lo traemos aquí, hombre, que nos hable en directo con el de Booger y Sí. contigo al lado, Si que nos tiene. hable de la Buah, lo que pasa. paternidad. Pero ahí tiene que estar Zu, porque. Buah, yo la verdad es que estaría. Al lado de gente así estoy como bastante acomplejado, porque es No, un. hombre, no, pero tú ya sabes lo que opino yo de eso. Así que no me lo comentes No, siquiera, no, de la pero. modestia, Ya, no. Bueno, pues que vale. esté Zub también y tal, pero que Sí, sí, hay que sí. incentivar un poquito la programación del Comodoro, hay que incentivarlo un poquito. Yo creo que este señor Sí, pero puede ser también. sobre todo por algo que no acaba de entrarnos en la cabeza, que no sé si es otro de los mitos que se han arraigado. El Commodore 64 es mucho más fácil de programar que el Spectrum. Es que es Ah, mucho más fácil de programar. Yo no sé, claro, ya. aquí tenían todos la cabeza enfocada en el Z80 y el Y ya está. 6502 es el procesador más sencillo de usar y tiene cuatro putos registros. Yo ahora estoy mirando un poco el Z80 porque tengo un SAR, ya sabes que tengo un SAR, y quiero enredar un poquito para hacer algo. Y hostia, estoy viendo lo que tiene ahí dentro la puta CPU y lleva cuatro registros duplicados y además cada uno de 8 y 16 bits. Si es un marrón, si el Commodore 64 era más fácil que todo Eso es eso de más programar. sencillo, pues ya ves tú. Pues fíjate tú la leyenda, el chapapote, que yo Sí, siempre le digo. no, yo creo que es eso, que al final, cuando tú te enfocas a algo y del otro no tiene ni idea, pero vamos, reciclar a un programador de Z80 para programar Commodore. Tenía que ser una alegría para el tío. Ay, no me jodas. ¿Y el Commodore esto es así? Lo que en el otro era así, en el Commodore es así. Fíjate tú, de toda la vida nos han vendido lo contrario. Pues ya te digo, y ya te digo que no es sin verada, ¿eh? Pregúntale, No, 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 claro, eso es la verdad. porque yo a Raydrak lo conocí también, no lo conozco personalmente, lo conocí en una entrevista que le hizo Juanje cuando sacó el Rescue in Orcs, que creo que es lo primero que hizo para Commodore, si no me equivoco. Luego se ha hecho algo más. Pero bueno, cuando le preguntaba sobre para programa del Commodore, fue el mismo Raydrak que lo dijo. Que dijo, no, no, pero sí ha sido una alegría ver cómo funciona el Commodore 64 y lo fácil que es programarlo. Si él pensaba que se Fíjate, metía en otro jardín. Pero eso, es de fíjate, esas cosas que, bueno, como había tres plataformas que podían vender más, porque tres plataformas te van a vender más juegos que una sola, pues te centras en eso y a correr. Pero si entonces se no, hubieran centrado hombre, un poquito, empresarialmente es comprensible. eso, o sea, es una visión. Empresarialmente, sí. Es que Pero es. bueno, que también es eso, que tampoco pensaban en vender en el extranjero siquiera. Fíjate tú que los de Ocean, el Army Movie, se lo hicieron ellos, como diciendo, no, Ya. espérate, pero ¿por qué no vais a vender esto aquí? ¿Sabes? En Commodore, no, no, si es el ordenador más vendido del mundo, colega, ¿por qué no haces cosas para el ordenador más vendido del mundo? No, porque es que no Sí. tienen pensamiento internacional, no tenían. O Eso sea, es. Era un supongo que tendrían poco. su excusa, tontos no serían, ¿eh? Supongo que tendrían sus razones para no tener pensamiento internacional, porque supongo que las exportaciones, sin estar metido en la Comunidad Económica Europea, serían un coñazo y todas estas Ya. historias, pero que yo Sí. qué sé, tío, yo qué No, sé. seguro que todo. A ver, que está claro que todo tiene explicación. Y la principal explicación es que si yo gano dinero haciendo las cosas fáciles,
¿Para qué me voy Acabas a de hacer meter el en las quinto. difíciles? ¿Sabes? Igual esa es una. Pero con un poco más de visión, que eso es lo que igual es Claro, lo que faltó, claro. Dinami se podía haber convertido en un Ubi, ¿me entiendes? Que en Francia lo Exactamente. hizo y aquí Lo no hizo. hemos pasado de los 8 bits y lo justo a los 16 y con miedo. O sea, esa visión que han tenido otros en el extranjero, pues aquí en España Bueno, nos ha y fallado. Ultimate se terminó convirtiendo en Rare, que fíjate lo que es Eso, ahora Rare, ¿sabes? Es como eso. O sea, ha sido yo creo que gente no que la o se ha no animado más o realmente ha visto que con más previsión que esto se estaba acabando y hay que pegar el salto. Y aquí dijeron, no, 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 hasta el último momento, venga, PC Fútbol, hasta que se harte la gente de PC Fútbol y, ¿sabes? Exactamente, Ha faltado un exactamente. poquito de Eso, visión más eso, a lo eso. grande, no lo sé, no lo sé, ¿eh? Total. También te digo Total, que... no, se fueron al revés, se fueron para lo grande en lugar. Ahora Sega, me voy a meter en Sega. No sé. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Por el... Sí, bueno, Por los el... de Herbe, sí, es que al final Herbe, Dynamic, eran los únicos que movían aquí algo, los Ya. que terminaron moviendo algo, que es Dynamic Multimedia, tal y que cual. Herbe, ya ves tú, también se fue a tomar por culo de un día para otro. Si es que es eso, que es que encima después se le fue. Para un día, de un día para otro se le fue a tomar por culo y entonces dice, ah, es que lo tenían cogido con pinzas en verdad aquello y por eso Sí. funcionaban como funcionaban y a saber dónde sería todo el dinero de las millones de bueno, millones. No, sí, que el Narcopolis salió fuera y todo, a ver, Que pero el sí, que Narcopolis. ya, hostia, que ya ganarían pasta, creo que ganarían. No, sí, porque en aquella época por muy malas puntuaciones que tuvieras en las revistas, como sacó ayer el Juanje con muy No, iba a decir mala leche, pero no era mala leche, pero estaba el otro hablando de su juego y porque salía el Zap 39%, ¿sabes cómo? Pero Ya. bueno, que podían haber hecho algo y no lo hicieron. Pues bueno, ya es tarde también para lamentarse, pero Ya, que no. aquí se puede decir que los que más lejos llegaron fue la gente de Piro, que no sé de dónde venían. ¿Estos venían de Esto Topo o de de Ópera? no, no me acuerdo, los del Gonzo Suárez eran de Piro, pero los Eso. de Bitmap, los donde estaba el que te ha hecho la portada, coño, que te juro que no me acuerdo ahora cómo se llama. El que te ha hecho Tony. la portada. El Tony también estuvo en Game Boy trabajando con los Ah, de vale, con los Bitmap. de... Sí, con... Sí, que esta gente también hizo bastante... Ya Llegó hizo bastante algo, lejos. Sí, sí. pero bueno, yo creo que más lejos lo... No sé. Porque estos también estuvieron en temas recreativas, ¿no? Todo este rollo de aquel de Esos fueron Carlos los de Sainz. Zeus. Los de Zeus Software, los que hicieron el Risky Boots, se metieron después, dejaron los Luego... videojuegos, se metieron Vale, que es... en recreativas. Eso llegó relativamente, porque aquel estaba muy bien. Ah. Y luego creo que aquel de la moto de las pizzas también era español de esta gente, Sí, creo, ¿no? también, también, O el sea no sé qué, que, el joder, Crazy, el. son como amagos de brillantez que luego se han quedado ahí, porque joder, tú ves ahora un Ubi, me cago en la puta, que es que salen del mismo lado. Ya ves. Ubi había, ¿qué había? En Amstrad, ¿no? Y en Spectrum al principio. Y Commodore. No, ¿Commodore con tenía alguna Spectrum. cosita? No me Sí, acuerdo. tenían varias. En Pero bueno, Spectrum Ubi que al tenían final varias, vienen pero. un poco de la misma época, no mucho Sí, más no, no, allá. total, total. Con lo que Hostia. trascendieran. Ellos sí trascendieron en las videoconsolas y los españoles no. O sea, los Sí. españoles, yo creo que lo único español que salió en consola fue el Risky Boots y no Sí, fue de de la mano de Sega nadie y no, español. Electronic Arts, ¿no? Creo que Electronic publicó. Arts, Sí. sí. El Bushi. Sí, yo creo que era el Risky Boots nada más el que salió. Sí. Pero bueno, Bueno. que yo qué sé, que se lamenten ahora que ya sí que. Ya es eso, es la ahora que vas, bueno, pues contar lo que es verdad, que sí que es interesante contar lo que pasó y no lo que queríamos que lo que Hombre, eso queremos es lo que que hubiera intento. pasado, ¿no? Eso es lo que Sí. intento, por lo menos, que se sepa y la gente, ya ves tú. Ay, el personaje me tachan de. Pero no, que al final, fíjate tú, me dan toda la razón. No sé, yo no intento tirar en contra de nadie, ¿eh? Yo no intento cara que Dynamic sea el demonio. No, Yo, si a lo mejor, pero si yo hubiera dirigido Dynamic, hubiera hecho las cosas bastante parecidas como lo hicieron. seguramente, seguramente. A lo mejor en la parte artística hubiera mejorado más. Yo no hubiera hecho quita los Space Marine y ponga Narcopolis. Es que tú no has visto la entrevista entera, pero es que el Narcopolis. ¿No has Sí. visto esa parte que salió como idea de ser una especie de Aliens el regreso Sí, con sí, sí, narices sí. espaciales? Que Sí. digo yo, coño, eso es súper atractivo para un juego en los 80. No, quita eso y ponga narcos. ¿Narcos? ¿La Sí. policía? Tío, ¿eso qué coño es? ¿Sabes? Es como una decisión de verdad. Esa, contó esa y contó lo del Freddy Hardest. Y digo, La de ¿qué Freddy está? Harris era la de Ninja, que también creo que he llegado a cuando lo dice, pero eso estaba poco atento porque eso estaba Sí, medio en es el que es trabajo, eso, pero en plan podcast. quita a la ninja, que fíjate tú, la ninja uruguaya. Yo nada más que con ese título, Sí. mucho más interesante No, que y lo era que la están época en del tema Pacific Sur. Ninja, sí, Era la época era... del tema ninja, tío, American Ninja, no sé qué ninja. Pues no, quítalo y ponga a Freddy Hardy.
Sí, De porque verdad, al usando final... unas maniobras de timadores, perdona, que es que es eso, que es que no lo diga, que es que no diga, ay, es que voy a sacar un juego nuevo de ciencia ficción, venga, voy a meter a Freddy Hardes ahí, que es un personaje que es de ciencia ficción, oye, no, 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 cualquier cosa, métele la cara, cambia tu juego, métele a Freddy Hardes por la cara, porque hay que vender más. Oh, Sí, macho, ¿sabes? Es como, joder. pero que además sin ningún carisma añadido, o No, sea, no, 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 porque no, todo. a lo A que eso me dices, refiero. claro que, o sea, tú ya tienes el carisma en aquella época, después de, o sea, del tema de ninjas y el tema de aliens, pues todo lo que se vendía en los 80. Joder, no aprovecharse de ese tirón para crearte tu propia mascota, como quien dice, que no tiene más carisma que el mentón que tiene, que además se ¿Sabes? parece a Fernando Martín. Pues es una pena con lo que se supone que eran tan comerciales, no aprovecharse de ese tipo de tirones. Ojo, Claro. igual había algún problema con eso y dijeron, coño, que esto nos lo echan para atrás. Es que tampoco lo sabemos. No, pues yo lo pensé, digo, a lo mejor marines espaciales, ¿sabes? Digo, Oye, pero hostia, se igual nos puede lo echan cambiar, para pero atrás. Yo se qué puede sé. cambiar lo suficiente, Diego, para no meterte en rollo de copyright. No, 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 eso fue una Bueno, maniobra y entonces se clara. hacía además, fíjate tú la de juegos que hay que con cambiar. Ya ves, Sí, no creo ¿sabes? que. Incluso copiando máquinas, es que después sacaron el Satán, Diego, era una copia del Black Tiger, calcada, ¿sabes? O sea, que no era por eso. No, que el tío se creía, no, no, narcos, que es muy buena idea. A ver, yo he tenido muy malas ideas en mis negocios. A mí se me ocurrió sacar una figura de simios zombie que me las comí con patata. ¿Quién Porque coño no, iba a eso querer no. simios zombies, no? Pero No. claro, pero una vez, pero siempre, meter la pata siempre en ese aspecto me parece Hombre, ridículo, a vamos. ver, yo te digo una cosa, igual es que Víctor Ruiz era demasiado visionario, porque ahora el tema narco sí que le hubiera vendido de puta madre, Pero no de esa manera, no, pero no, no en plan Narcopolis, no, es que no, que no, que no, que no, que está Ahora loco, tiene claro, mucho está. tirón el tema narco con la serie de... No, pero tampoco tanta, y tampoco llevando un policía, no, 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 eso estaba bien como estaba planteado, estaba muy bien planteado, Sí, marines espaciales de hecho, luchando contra bichos. escúchame, tú ves la pantalla y evoca eso sin verlo. O sea, cuando caen los enemigos de atrás, Exactamente. parecen aliens. O sea, es que evoca eso Exactamente. sin verlo. O sea, Exactamente, parece que el exactamente. Narcopolices es una Ripley. O sea, lo evoca totalmente. Una Y por pena, lo sí. visto, el de Dynamic tuvo que ir allí a corregir los gráficos porque no le estaban dando el tono que él quería. Eso lo entiendo. Y la verdad es que los gráficos hiperrealistas del Narcopolis están guay. Oye, a Por lo mí me visto. flipa. Puede parecer un andar extraño, pero la versión de Amiga. No sé si las demás. Porque es que yo he visto, No, por está guay, curiosidad. está guay. Hostia, tiene un andar curioso, tío. Y No. sí, no, una labor. Y por lo visto, el Joder, la dibujante animación ahí. era la primera vez que hacía animación, el dibujante. Y Hostia. más para el ordenador, él nunca había visto un ordenador ni de cerca. Y le se quedó una cosa muy curiosa, la estoy viendo ahora, le quedó una cosa muy curiosa y muy Sí, chula. me hace gracia cómo echa la pierna derecha. Que es un gesto Es un. difícil, ¿eh? Es Es que difícil. tiene. Joder, y Qué es que la guasa, de amiga me la he puesto porque no la había visto nunca. Digo, coño, he ¿eh? Es visto. rápida y está muy bien, está Sí, muy lo que bien, pasa es la que, verdad. ojo a ver qué vídeo ves, porque primero yo he visto uno y luego he visto que porque ponía un sufijo ahí de. No chetao, pero como que era más rápida que lo que era. Me ha dado la sensación. Y luego, pues, me parece, igual me equivoco, pero ponía. No, Cheated Walkthrough quiere decir, Cheated Walkthrough quiere decir, que es lo que estoy leyendo ahora, con vidas infinitas. Ya, No lo no, no. matan. Vale, pero yo he visto dos vídeos y en uno me ha parecido que corría más que en otro. ¿Sí o qué? Pero o igual, no, igual me equivoco. Porque una vez sí que la he visto muy fluida y digo, ¡hostia! Y luego he No, visto puede otro ser vídeo. una amiga PAL y una amiga NTSC también, ¿eh? Que también pasaba también. Puede ser. O que fuera la de Atari. Porque en Atari también salió, Puede creo. ser que en Atari, sí, en Atari también sale. Ya te digo, les exigían versiones para todos los juegos. Es como si tú vas a presentar al Radum, a Dynamic, y te dicen, no, pero lo tienes que Sácame traer todas para las Amstrad, versiones. MSX, PC, Amstrad, Amiga, Ya. Atari. Tienes que hacerla para todos. O Pues sea menuda que. currada, tío. Pues se No, no, si pegaron. te imagínate, porque el Freddy Hardware, mira, y encima hicieron un port. Pero este, que es un juego tan complicado, con estos gráficos tan complicados, con ese escalado falso, que te lo explica el tío cómo lo hizo, y dices tú, qué maravilla. El Sí. escalado falso del Sí, escenario, eso se lo oí yo en increíble. otro. No sé dónde estuvo este chico. En algún otro podcast le he oído hablar de ese escalado, de cómo lo truquearon. Dice, no, pero aquí no, en realidad no crece ni decrece nada. Nada. Esto, y hacían ahí un dibujo, Nada, nada, una es un proto perspectiva. fractal. Un Sí, proto sí, fractal. sí. Según te lo explicaba, era un proto Sí. fractal lo que hizo el tío. Cosa de Qué genio, genios. Es está que muy sí, que bien. sí. Sí, No, esa no, es la sí. sensación que daba, de verdad. Daba gusto oírlo hablar. Bueno, ¿qué? Probamos esto a ver. Dungeon Dale, Blaster. dale, que no la has dado, que estamos aquí con la charla, dale, hombre. Vale, es aquí un amace. ¿Tiene musiquilla o qué? Sí, tiene música, sí. Y sonido, mira.
Bueno, se acabó, tiene musiquilla de intro y ahora el sonido. Dicen que es como una especie de Bomberman, un clon del Bomberman. Así. Hombre, mira, es lo primero que hacía, no está mal. Ah, Hacerte un vale. Bomberman cutre. Sí. Un Bomberman, por lo visto. Cuidado con la Vale. bomba. Cabrón. Vale, pero podré romper ladrillo. Sí, es un Bomberman. Lo Totalmente. primero que hizo el chaval. Qué raro que no tengan más hecho, oye. A ver si Retro puedo. Dreams. Me pillo. Pues oye, hay que hacerlo, ¿sabes? O sea, cógete el ensamblador y ponte a hacer estas historias. No, 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 Tampoco. sí, para encima. A ver Y siempre cómo. la gente que haga cosas, por eso esta nueva ola de ports de arcade que hay ahora en Commodore. No me gusta mucho, pero digo, bueno, por lo menos, mira, están haciendo cosas y están ahí. Que el Sonic y esas vainas. Ah, o dices de los antiguos, No, no, de. de los antiguos. Ahora Ay, han me ha pillado. sacado esta semana. Hoy iba a hacer yo en directo, pero me ha cogido el toro, lo haré mañana. Te enseñaba cosas de arcade nuevas que han sacado de estas máquinas del principio de los 80. Ah, Muy vale. Sí, pequeñitas. así sacaste en el anterior directo algunos sacaste. Sacan cada semana sacan algo. Los de Excess están todo el rato sacando previews de juegos así. A mí que me ha molado mucho El es el Comecocos, tío. Hombre, lo he matado. Comecoco ha El molado. scroll. Sí, que de ese me El gustaría Scroll. hablar también, porque. Joder, tengo dudas si no podían haber hecho el esto Pixel Perfect, el fantasma. Es lo Es único que le que faltaría. yo creo que es problema de que no les cabe tampoco. Tiene que ser algo de que no les cabe en 8x8 o algo No, así. no, no. A ver, yo lo he hecho y sé cómo hacerlo. Ese coco suyo tiene un multicolor, ¿vale? Es un spray multicolor. Claro, si quieres hacer Pixel Perfect, tiene que tener como mínimo un multicolor y para los ojos hay que hacerlo en. O sea, perdón, tiene que ser en alta, dos, para hacerlo Pixel Perfect. Un color para los ojos y otro para el coco. Pero luego estuve pensando si no se podía haber hecho que los ojos fueran caracteres, que estuvieran por detrás del sprite. Por eso quería sacarlo un día en el debugger y planteármelo. Verlo, De todas formas, me parece súper bien resuelto el tema de scroll, ¿eh? Porque era la única manera de poderlo hacer Pixel Perfect. O lo que te dije yo, que me dejaste sorprendido cuando lo sacaste. No tenía ni idea que había uno que había que girar la pantalla. Me pareció genial. O sea, sí. un En marrón, ese primer pero. juego hay varios juegos en Commodore que están hechos así, que para que le den la vuelta a la pantalla de demo así de homebrew, pero sí. Claro, Sí, es que sí, sí, era la sí. única manera, porque el arcade original es, creo que es, si no me equivoco, 320 por 240, pero girado. O sea, la pantalla del arcade es Claro. girada. Con lo cual era ingenioso a tope. Pero esto me ha parecido una buena solución. Espera, hostia, mira, tiene power up, creo. Se puede coger power No, up. si lo que tienes que encontrar es la salida, ¿no? Sí, pero espera, espera. ¿Esto es Tiene la salida? power ups, a ver si lo puedes coger eso. Claro, Sí. el A ver si Bomberman pongo también dos tenía. bombas. No, es que estoy viendo, porque el Bomberman tiene el típico power up que luego puedes poner dos bombas. Pero Dos o este. una larga. A ver cuál Eso. te da. A ver. Ah, esto lo ha alargado. Ha alargado la La larga, la explosión. larga. Correcto. La, un cuadradito. Está hecho de la manera simple, o sea, las explosiones están cuatro por ahí, para arriba, para abajo, ahora Sí. para el otro. Pero mira, está curioso, no sé. Pues oye, fíjate. Hombre, 2011. Además ya tiene un tiempo. La pena es eso, que no haya tenido más continuidad, ¿verdad? O igual la tiene, pero Bueno, se ha pasado otras cosas. Que no lo sabemos, la verdad. yo creo que será eso. Yo creo que se habrá cansado el Commodore y se habrá puesto a hacer otras cosas, Puede porque no ser. está más. Pero bueno, que mira, que. Ya te digo, autores españoles desconocidos. Sí, Este sí, sí. chaval, mira, por lo menos ha hecho dos juegos que yo qué sé, que salgan a algún lado. Tenemos que sacar todo. Tenemos, bueno, de lo que hay ahí en LATAM, que tampoco sabemos, yo sé de los PVM y poco más. Y luego aquí hay gente muy olvidada, que, bueno, que tampoco han hecho grandísimas cosas, pero que llevan tiempo ahí estando. El LAZ, por ejemplo, es otro de los que está programando también en ensamblador desde hace tiempo, pero. Y la sacó un par de juegos chulos, en la época, o sea, Sí. que eran así simplecitos, pero estaban bien. Pues eso, que se pierde aquí todo en el olvido. Por eso, bueno, ya te digo, tampoco sé si la serie, tú dices que sí, igual la serie no da para mucho, pero a ver hasta cuánto se puede estirar Mira, para. LAT tiene el Kill the Alien, el Excalibur, el Argos DX y el Sí, Race. pero yo, por ejemplo, el Argos lo vi, el Son juegos Argos muy muy simples. Y encima. simplecito.
Sí, pero Pero yo qué bueno, sé. no, pero hay que, pero es que es lo que te digo, que para hacer cosas más complicadas hay que empezar con eso y ojo, hay que meterse en No, no, ensamblador, total, que hay que total. echarle, y Rulas también le echa un par de cojones, porque según he Ya ves. escuchado, de cero, o sea, de cero patatero, lo que debería haber hecho yo. Yo me acuerdo los principios de Rulas preguntando en el foro de Commodore Manía si alguien se apuntaba, si alguien. Y mira, al final han sacado. A ver, que lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 juegos, ¿eh? Así de Flipa. pronto. Sí. Algunos son como son, pero otro, el Kong, el último está muy bien, es Sí, ahí, clavado, ¿eh? bueno, ya estuvimos criticando un poquito la jugabilidad, no solo yo, es que parece que Pero es soy que el si tú pones único. el game, si tú pones el tabletop de la Game & Watch, que es en la que está basada el juego ese, es igual. La Sí. jugabilidad es exactamente igual. Él lo que ha hecho ha sido clonar la La máquina, jugabilidad. no. No sé, yo vi ahí algún problemita en colisiones que lo hemos comentado, pero Sí. bueno, que al final. No sé, que tampoco, o sea, para sacar, además de que sacamos pocos y lo echamos por tierra, yo creo que intentamos ser constructivos. Claro, no, 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 eso no es echar por tierra, no. La crítica no siempre es echar por tierra, pero que está No, guay, no, tío. no me, la verdad es que no me gusta echar por tierra, pero sí que me gusta decir un poco lo que veo y si y conmigo me gustaría también que hiciera lo mismo, ¿sabes? O sea, yo creo que es la mejor manera de crecer, aceptar una crítica y decir, oye, mira, esto por aquí o bueno, pues pero bueno, cada uno se lo Totalmente. toma como se lo toma. Yo desde luego las aceptaré. Lo que no aceptaré es eso, el insulto, lo que quieras, pero que me digan esto mal, tenías que haber hecho así, por supuesto que sí. Hombre, el Juanje cambió de una crítica de José, que luego me enteré que bueno, que José y tú teníais esa la paranoia con los saltos y fue una crítica suya y a ver, dura, ya sabes cómo es José, no, no es duro a la cara, simplemente te suele echar una como una indirecta, ¿no? Y me acuerdo de la frase como si fuera ayer, ¿eh? La frase fue un juego muy chulo con un salto patético, algo así. Así me lo dijo y me dejó esa noche pensando y digo, me cago en la puta, te voy a cambiar el salto, cabrón. Pero fue No, así. sí, hiciste Fue bien, con hiciste ese bien. con esa manera de bromear que tiene José, pero fue algo así. La frase vino Hiciste a bien en ser cambiarla. Un juego bonito con un salto horrible, o bueno, y luego y con una sonrisita, pero la pillé al vuelo, pues ya está. Y es verdad, en ese momento lo vi, dije, tiene razón. Y Pues mira, le vino así. muy bien, le vino muy bien porque el juego mejoró un montón, Por supongo, eso, ¿no? pero bueno, que en general a todos, como me imagino que a Darro cuando le coja, porque no sé si viene o le testea a Darro, o quien le testea a Darro también le dirá, oye, esto, pues, Claro, es que de esta así se manera. crece, así se. No se puede sacar lo primero que salga. Eso no puede ser, que es lo que No. hace mucha gente en Amiga, sobre todo. Hay muchas. Ahora están preparando cosas totalmente profesionales en Amiga que me han dejado muy pasmado. ¿Aquí en Pero, claro, España? Amiga. No, España no, no, no. Ah. Lo dejé el otro día, a ver, porque no sé si lo dejé en Commodore Manía. Están dejando una especie de Rastan. No es de Rastan. Anda para adelante y pegar puñetazos, que está muy, 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 muy bien en Amiga. Muy bien. No parece Amiga, parece Mega Drive tardía. ¿Sabes? Encima Ya. parece Mega Drive del final, de Joder. cuando se comían el tarro con las 12. Y les ha quedado muy bien, vamos, les ha Sí, hombre, quedado muy chulo. si es que en Amiga se podía hacer eso. Si, yo lo que siempre he dicho de Amiga es que cuando les cayó la Amiga a los diseñadores y programadores, les sobraban colores y resolución por todos los lados. No, no Claro. sabían qué hacer con ella, con tanta resolución y tantos colores. Se les apoderó, yo creo eso. Porque se podían, Claro. de hecho hay obras de arte, o sea, hay obras maestras. Pero bueno, tampoco voy a entrar ahí porque el Amiga no es ni mucho menos de lo que más conozco, pero hostia, yo he visto el Ghost Goblin, es una cosa espectacular. Y luego ves otras No, el cosas 1 les que. quedó muy bien, la verdad es que el 2 le quedó ya un poquito, pero el 1, ah, se lo dejé, a ver, aquí, te lo voy a dejar en, ya que lo vea después, por Telegram. El juego este de Amiga es un, bueno, si quieres ponerlo, bueno, puedes poner aquí una pantalla, sí, puedes Un poner una vídeo. pantalla de un vídeo, por lo que te vas a quedar un poco pasmado, porque es que está muy bien, te lo he dejado en Telegram y está muy bien. Sí, pero Les ha no. quedado muy arcade. ¿Y cómo lo pongo de Telegram si esto no me enlaza? ¡Ay, qué ¡Qué pesado puta soy mierda! con el Espera, espera, lo Telegram! voy a intentar otra vez. Igual ha sido un. Pero qué raro que no te enlace, que esté ahí Pero que lo bugueado. hago todos los días, enlazarme con él. Ya, yo. Pues me está dando un mensaje A que. veces da un problemilla, ¿no? No, no, A ver, espera, ajustes. Dispositivos. Vincular dispositivo. Telegram web. ¿Vale? Ahora, Dani. ahora le ha dado la Su gana. puta madre, Igual. a la 1 de la mañana. Vale, sí, es un vídeo de YouTube. Espera, lo planto ahí en la pantalla
Ahí va, tiene buena pinta esto, ¿no? Vale, lo que igual tengo que quitar el audio. Ah, no, no, ya está bien. Hugo Silva, que va a protagonizar el juego de amigos. La verdad, está muy guay. Yo, de hecho, lo inspeccioné este vídeo con lupa porque digo, ¿es un mock-up o es de verdad un juego? Veremos. Al final, digo, bueno, muy bien lo tiene que estar haciendo la imitación para que parezca un gameplay. No sé, ¿por qué no? Si esto... Me no sé, que... no sé, porque si es una amiga con un mega... Lo veo como muy pasote para una amiga con un mega. Pero... Claro, va, eso es lo que yo no te puedo... Claro, yo me quedo en el... En el... La sensación de que un 68.000 con no sé cuánto, o sea, quiero decir, como no conozco. La amiga creo que tenía 7, ¿no? Vale, eso. Como no conozco técnicamente mucho a la amiga, siempre pienso que podía hacer como una Mega Drive. Igual el que sepa un poco me dirá, no, no, ni de coña podría hacer. Pero hostia, es brutal, sí, sí. Hostia, es chulísimo. El gameplay está muy bien. Es que no sé si incluso este estaba hecho con. Hay un Maker, Iga, y estaban sacando versiones nuevas del Maker. Pero no me suena a mí que con el Maker puedan hacer esto, o sea... Oh, no sé, me parece estupendo, tío, es... No, sí, es de andar para adelante y de pegar... Pero es muy... Sí, y, pero muy bonito con el escrolito ese con el de delante, con los arbolitos por delante. Párate y tal. ¿Tú qué tiene? ¿Cuántos para la cara tiene esto? Sí, las nubes... Fondo, no veas tú, el de los arbolitos, sí. Enfrente... Pero vamos, que, a ver, yo tal como lo veo, que lo veo muy bonito artísticamente y tal, pero sí que técnicamente siempre he pensado que el amiga no tiene ningún problema en hacer esto. Igual me equivoco, igual le dice, no, no, esto hacerlo... Claro, es donde patino el yo. El problema de la amiga, aquí yo veo la diferencia entre los fotogramas por segundo. Tú pones el Iván Jo de amiga y es esto, ¿vale? Ya. Yeah. Pero los fotogramas por segundo, el muñeco tiene dos, ¿sabes? El espadazo lo mete en un fotograma y se nota eso mucho en amiga cuando... Ya, ya. Este ya. No, este tiene mucha animación, mucha fluidez. Mucha animación, tiene la fluidez de una NES, no sé. Sí, el sonidito lo oigo muy poquito de fondo, pero sí que suena, sí que suena muy chulo, ¿no? Música, ese audio. Tiene una música, sí, tiene una música y... Sí, además es un sonidito, sí, muy Mega Drive, ¿verdad? Sí. Sí, es que es todo o de muy recreativa de ya, pero recreativa tipo no, ya hecho, Golden Axe. Yo de hecho qué lo chulo. Sacaría en Amiga y después también lo sacaría en Mega Drive, ya que lo tengo también lo sacaría en Mega Drive. Sí. Al hacer el porte está así. Está muy bien. Ahora muy lo chulo. Matan, creo, y sí, ahora lo matan. Y no sé ah, si pero se ve que tienen un buen artista ahí de no, de sí, gráfico, está muy es bien. Muy chulo. Sabe de arcade, sabe hacer gráficos arcade de muy máquina arcade, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, muy currado y eso. Hostia, scrolls tiene. He dicho yo. Le das para adelante, dos... dale la mitad del vídeo y te sale de otro nivel. No. En verdad, el juego es lo mismo con diferentes enemigos que tienen diferentes patrones, pero tampoco hace falta más. O sea, está... No, a ver, que me recuerda un poco a un Trojan, pero sin. ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que se han basado mucho en el Trojan, tanto gráficamente como. Sí. Mira, es que de hecho, los dos primeros. El primer enemigo que te encuentras es un tío que te. Por delante y por detrás te lanzan boomerang, como en el Troya. Como en el Troya, sí, me recuerda un poquito... Ah, es muy, muy Troya, chulo, muy, muy bonito. Yo eso, bueno, lo que pasa es que eso, ya solo me faltaba montarme al carro de amiga, ¿no? Pero ya no me da para más. Yo me quedo los 8 bits. Reconozco que esto estaba muy bien y la gente que tuvo los amigas tuvo que fliparlo, pero... Sí, sí, pero yo me quedé los 8 bits y es lo que disfruto. Ahora, no le quito mérito a esto, me parece alucinante. Fíjate que nieve... No, que nieve. No, está bien que saquen cosas así hoy en día, está joder. Muy bueno que sacan cosas aquí. Este va a pasar, es que te va a salir en Amiga y en PC, ¿eh? Es lo más gracioso. Ajá, sí, sí, hostia. O sea, que ya la gente está sacando las cosas en retro y en real, en actual al mismo tiempo. Sí, como pixela, o sea, esto no, como neo retro, ¿no? Que le llaman a esto. El neo retro este, sí. Igual acaba en Steam, como un. Exactamente. Mira el del Galencia, yo te lo enseñé. Que sí, sí, en sí. Steam. Sí, y eso lo que decías, no sé qué pretenden hacer
Los de Tálamo. Eso que, bueno, la gente no sabrá, pero eso parece que piden, lo comento por aquí, parece que piden programadores, ¿no? Estaban pidiendo El programadores para. Zalabus, las creadores, recordemos a la gente, del Sanction, de tantos otros. Que ahora mismo no caigo, ahora juegos de Zalabus. Los de la Bueno. carita, que se enciende y se apaga. Pero bueno, esa gente estaba buscando programadores para tocar el WinBIOS para un proyecto especial. Yo creo que literalmente es eso. Necesitan un WinBIOS libre que funcione en Steam. Como lo Sí. hizo el del Galencia, te digo, ya lo hizo. Y una vez que Sí. tengan eso, pues ya puedes poner tu juego de Commodore en Steam y fíjate tú, o sea, si se te multiplicarán las ventas ahí o no, ¿sabes? Tú mismo pones el Radum Sí, en Steam puede y ir por tienes que ahí, verlo, ¿eh? puede ir por ahí. Tienes que. O sea, te lo embeben en Sí, un total. encapsuladito, en un programita que será un ejecutable, y eso lo que lanza por debajo es un WinBIOS con el juego ya cargadito y con las Yo configuraciones le correctas, dije ¿no? que por favor le tocara la paleta al del Galencia, le dije que por favor le tocara la paleta y le pusiera una óptima al Commodore, me hizo caso y se nota. Tú juegas al Galencia en el Steam y no es lo mismo que si juegas en Que el si juegas emulador. en el emulador, pues sí, pues sí, puede, mira, el revivir, porque yo es otra noticia que no sé si al final es verdad o no es verdad, pero yo en su momento, no hace para tanto que oí algo parecido en la Switch, que en la tienda iban a poner juegos de Commodore, de la Switch. No sé, sí, creo que no hay ya. Bueno, No la lo hay sé, no lo sé porque algunas. no la tengo, pero yo leí una noticia hace un tiempillo como eso, como. Pero de juegos nuevos no, pero bueno, poner ahora juegos nuevos en cualquier lado funciona. O sea, cuanto más escaparate tenga, obviamente más venderás. Nunca te va a. Sí, que al final no deja de ser una opción seguir haciendo. Si te lo publican en Steam igualmente, oye, si te gusta hacer programas para Amstrad, Commodore, oye, pues luego los pones en el PC, la gente que no tenga máquina real, pues, y es una opción de venta también. Totalmente, totalmente. Es que todo está por Eso sí que sería maximizar. el revivir del retro totalmente real, porque yo siempre he Yo no sé dicho. por qué no lo han hecho más. En Steam ya te digo que hay varios títulos. Al Galencia, voy a mirarlo. No, el Nogalius este lo querían poner. Pero Nogalius sí que tenía una versión PC, como quien dice, ¿no? No sería Claro. un emulador embebido Es de. verdad, es verdad. Mira, aquí hay uno Pixel Pups. Este no lo había visto. Pixel Pups 64 for Commodore 64 en Steam. No tenía ni idea que existía esto. Hay juegos, tú fíjate, hay juegos en. Pero igual ha visto Steam que Itch.io tiene tirón, porque para mí la gran plataforma ahora es Es un poco Itch.io, Itch.io sí. Sí, no, sí, total, para el tema total. retro. De hecho, de Commodore, hostia, lo que hay publicado en Itch.io, Hombre, si tú te. No, 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 hay un montonazo, hay un Hostia, hay una catalogazo lista. ya. Sí, hay una Sí, lista sí, 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 importante, sí, sí, sí. Joder. Hay un catalogazo ya de. Está muy bien. Tú fíjate tú, Saboteur 2, Avenging Angel. Hay una versión del Saboteur espectrunizada en Steam. En Steam, Fíjate, ¿eh? tócate los cojones. Ah, sí, calla, me suena que había oído hablar de esa. Ay, Sí. coño, el Pilots Sí, of de Death hecho 2 ya hizo, creo que salió. hizo un crowdfunding, se hizo un crowdfunding para hacer eso, me suena, ¿eh? Ah, mira, yo no Que sabía que había salido ya el juego del Doctor Cucho, el Pilots of Darsalon. Hostia. ni idea, eso sí que ni idea. No, el que entrevistó Juanje, que el chaval experto en Frogger, que entrevistó Juanje, Ah, ahora sí, ahora me pues suena. ese saca juegos y el Pilots of Darsalon es un juego no basado en C64, en el estilo gráfico de C64, pero sí en su paleta, fíjate tú, ¿eh? Y está muy guay el juego, tiene muy buena pinta. Lo llevó Juanje también a su programa. Y Ah, yo no el sabía que lo había que. sacado ya. Fíjate tú, ahí estoy viendo en una pantalla que es igual Pero que la del cuál. Flash. Espera, a ver si. Es que hay un chico que estuvo con Unity que estaba haciendo una especie. No, no era exactamente lo mismo, pero por asemejarlo a algo. Una especie de Lemmings. Ese, pero ese Ese, es ¿verdad? Pilots of Ah, y ese ha Darkseid. salido. Ese está aquí Ah, por pues 5 pavos. ese me pareció una cosa curiosa, muy No, no, yo interesante. se lo voy a pillar, yo se lo voy a pillar, ¿Sí? hombre. Primero para hacerle un favor al Cucho y segundo porque a mí me pareció interesante el juego y tercero porque tiene Ese. ahí un ramalazo comodoriano que está curioso Sí, de también, hecho ¿sabes? creo que en las opciones se le podía poner la paleta al Commodore, ¿no? Exacto, Sí, sí, eso es lo vale, que ya sé digo, de cuál hablas. sí. Sí, guay, eso es guay. Está guay, pues se lo voy a pillar. Y oye, pues mira, sería otro tema de directo, juegos de PC que parecen de Commodore. Yo ya tengo, con este ya van dos, pero hay más, o sea, tengo, fíjate tú, Jana Sister 2D. Hay un montón, tío, aquí es de cosas de Commodore ya en Steam Es que también. Jana Sister sí que salió uno, yo lo vi en Xbox, pero claro, no tenía nada que ver, aquello era No, no, un. era la versión nueva. Tú fíjate, está el Sí. Mule Returns. Es un juego clásico de Commodore. Hay un Joder. montón de Commodore. Bueno, hay documental, la historia de Commodore. Pero sí, tenéis que sacar vuestras cosas, tenéis que sacarlas también en En Steam, Steam, hombre, ¿no? que. Ya.
Hay que darle, porque aquí es, encima es un escaparate infinito, que le digo yo. Esto siempre, 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 cada día va a entrar 100.000, 200.000 personas nuevas en Steam, seguro, cada día, ¿sabes? O sea, amén de las que ya haya, nuevas, y con Cada eso de que no vez sean nuevos, te pueda caer a ti algo cada vez, siempre puede haber una posibilidad. lo difícil es destacar ahí, pero bueno, al Claro, pero eso final ya a costa de búsqueda, de gente que venga a buscar en Steam juegos de Commodore, fíjate tú. sí, Pero puede bueno, ser, puede ser. quién sabe, ojalá esto No, pegue un hombre, subidón. lo que tenéis que hacer es eso, los que tengáis hechos cositas, pues a subirlas, ya a No, movilizarlas no y sé, yo casi estoy más, o no, sea, lo tuyo yo estoy esperando que lo tuyo se convierta en una versión en PC del ya, Rainbow. no, no, pero bueno, al margen de eso, que efectivamente son cosas que me gustarían, yo creo que mi guerra iría más por a ver cómo se podía aumentar la producción española. Eso es lo que me gustaría. O sea, Pues buscándote tres programadores y dos grafistas, con eso eso, puedes hacer pero seguro no, un juego no, de 3 meses. pero no la mía, ¿eh? Me refiero en No, general. O no, 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 sea, no, que sí, en general, en general. a mí me encantaría poder hacer un programa como los que hace Javi Ortiz. ¿Sabes? Que siempre está trayendo Ah. cosas de Spectrum, siempre. Eso me gustaría verlo en Commodore. Que tuviéramos aquí, pues es que en Spectrum, yo igual exagero, pero yo creo que igual andamos en 50 o 60 producciones españolas al año, si no son más. Y en Commodore, Pero fíjate. ten en cuenta que hay mucho, mucho español que se. Todo, yo diría que un 90% que se hace con la churrera Sí, o eso con ya lo la PC comenté. Sí. coctelera y eso ya Bueno, no. pero si eso va a animar, es decir, Pero es que si termina. No es por la calidad de los juegos, sino que es que terminas haciendo el mismo juego muchos siempre, igual, iguales, de cierto. muchos iguales. Muchos iguales, eso Hay sí es gente que verdad. no, que innova, ¿eh? Y ya siempre Claro, lo mismo pero en es que Herrera. es lo que decimos siempre. Si tenemos 60, pueden despuntar 5. Si tenemos 5, joder, igual despunta uno o Ya, no, ¿sabes? Entonces, ya. a ver, que gente de imaginación, hostia, tenemos Mira, mucha en este es país. lo que hemos dicho al principio de esta charla. Hay mucha gente con imaginación, pero poca gente que juegue, Diego. Ya. Es Ya. indispensable jugar mucho Sí, a videojuegos. Para hacer pa videojuegos es indispensable, tío. eso es Es verdad. indispensable. Es Eso es como. verdad. Eso es Y verdad. que el tema es más bien, tú fíjate, irónicamente sería buscar a jugadores. Tú fíjate, ¿eh? Pero Ya. sería buscar a jugadores de 8 bits. Un programador, uno, nada más hace falta. Y que tres jugadores de 8 bits le digan, tienes que hacer esto así, esto así y esto así. Punto. Tienes Sí. que hacer el salto así, ¿sabes? Es eso. Tienes que hacer el salto así, no asá. Hazlo así. Es como Ya, yo lo pero veo, que yo he jugado bien. muchas horas y yo sé cómo este es el salto que funciona, ¿sabes? Pero Es eso. incluso sin tener esa gente, como tú dices, con tener mucha gente que tuviera facilidades, o sea, que tuviera una churrera en el Commodore, acabaría alguno despuntando. Fíjate, a mí uno de los que me gusta es este, el Pat Morita, que antes era, ¿cómo era? El Igor, sí, este es Igor, No, pero el... el programador, que usa, no sé si es AGD o churrera, pero tío, tiene un buen sentido lo que es jugabilidad de un juego. Y para mí ese Ya. es de los que ha despuntado, porque efectivamente igual ha jugado mucho. Pero te quiero decir, claro, que como hay 100, pues mira, pues uno por Uno lo menos te va a tiene, sí. salir, dos o tres o cinco los que sean. Pero en Commodore, ¿qué perspectiva? Si somos. No, y menos con la fama que tiene aquí en España el Commodore, que es muy difícil de programar, que lo hemos comentado hoy, que no No, se pues por eso vende, te no lo digo que tiene nadie. sería un puntazo Fíjate. que saliera, que a mí me comentó José Zink que hace un tiempo que intentó hacerlo, que es una serie de librerías para programación de videojuegos que básicamente al final acabaría siendo como una especie de churrera, ¿eh? Y con eso seguramente se animaría mucha más gente. Pero es Bueno. un Tan trabajo. complicado es el ensamblador también, tío. O sea, tan complicado es como para ponerte a Hay. programar un maker con tal de no, ¿sabes? A ver. Hay que tener la cabeza muy ordenada. Mira, yo me maravilla Darro cuando saca los apuntes en su libretita. Digo, claro que programas en ese ensamblador, porque están acostumbrados y sabes cómo tienes que organizarte las cosas. Tiene que ir todo muy ordenado. Tiene que ir. A mí se me hace complicado. A mí se me hace meterme ahora en ese mundo cuando no vengo de ese mundo, porque tanto Zub como Darro como Paco, yo Pero entiendo. no sería factible, por ejemplo, que tú te encontraras con un vídeo o dos o tres vídeos de 1 hora que te dieran y ya a partir de ahí tú ponerte, o A ver, eso no funciona. no, Dice Dani, eso no funciona así, no, eso no. La, mira, funciona. la manera en la que funciona es como lo hizo Rulas. De cero. Es decir, estoy seguro que Rulas empezaría poniendo Hello World, ¿sabes? Hola mundo en la Ah. pantalla. De ahí. Así es como funcionaría. Pero fíjate el camino que tienes ahí, ¿eh?
O sea, a ver, luego, escúchame, que luego te vas a página web y tienes código escrito ya, ¿sabes? O sea, hay cosas que no tienes que inventar la rueda. Pero es la diferencia tan grande entre la estructura que tienes en la cabeza. Espera, que estoy. La estructura que tienes en la cabeza cuando programas lenguaje estructurado o cuando programas ensamblador es distinto, tío. El flujo del mismo programa. A mí. Ojalá un día se me ilumine y me meta yo en ese mundo, pero lo veo complicado. Sí, lo veo complicado. Hostia, tenemos ahí el Slowbulus. Espera, tú. Voy a cerrar el. Ah, digo yo aquí en el chat. No, que como acabó el vídeo, el otro vídeo, estaba ahí Tienes saliendo. tu red, los juegos de mesa de todo el mundo. Es que no sabe ya, esto ya está dando palos de ciego. No sabes Bueno. por dónde tirar. Bueno, tú, yo me voy Bueno, a cenar, todavía cortamos. no he cenado. No, y lo. Tenemos que Y. hacer la. ¿Cómo le ponemos? Lo que es. Spanish Revolution. Lo que Spanish sea. Revolution. Mira, como quiera llamarlo, porque al final el debate sale sin querer, ya lo ves. Aquí empiezas hablando de una Sí, cosa y es por acabas hablando de eso. la contraria, pero. Intentar juntar más gente de voz en el directo que no lo hacemos, Bueno, tío. pues a ver si nos reunimos Amiga güey, siempre se y... juntan 4 o 5 y están ahí Sí, de no, yo lo sé charleta. porque yo estoy aquí, fíjate tú, lo has dejado el Discord y yo estoy aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer una Vamos charlita a a la semana de un intentarlo. par de orillas de cosas de Commodore. Mira, cosas de Commodore, ya está. Cosas de Commodore. Y ponemos aquí un jueguito, ponemos dos, los pones tú desde ahí y charlamos sobre los juegos, que Bien. hay muchos sobre las charlas. Ya, pero al margen de eso, a ver si me gustaría poder sacar del anonimato a uno, a dos o tres que ya sabes tú quiénes No, son. sí, Si tú ese es el objetivo. los pudieras fichar, aunque sea, no te voy a decir en todos los Yo lo directos, miro, yo lo miro. Tú fíjate tú pero que yo es lo que estos miro, saben, tío. tío, es que estos saben. Saben un huevo. No, Roberto, el Zubi, Celi, es que saben la hostia. Y Kabuto también, y. todos Joder. los que están en mi. Todos los que están es que saben. Y es como. Pero es eso, es como. Lo que tú dices, de cada 100, pues sale uno. Pues Claro. mira, a lo largo de los años, pues yo he conocido a este, al Y otro, el de la moto, los va y. sacando de ahí. Pues el problema es que están calladitos siempre, ese es el problema. No, pero bueno, no, eso si se queda una hora, un día, seguro que se puede hacer una vez a la semana, una vez cada 10 días, se puede hacer segurísimo. Y hacemos algo decente, hombre, por lo menos para. Porque a mí me gusta también charlar de cosas de Comodoro y esas cosas. Pues lo intentamos, Así porque que es que tendremos que hacerlo, hombre. no es lo mismo el chat. O sea, el chat está bien, pero no es lo mismo porque No, no, generalmente. no tiene nada que ver, no El tiene que nada que ver. cuando estás en un chat, el que habla, o sea, el que está dirigiendo y el que está haciendo el directo, es el que lleva siempre la razón el chat se queda como muy de segunda. No, no. Exactamente, Y aquí exactamente. en conversación cambia mucho, cambia muchísimo. Es totalmente distinto. Lo intentaremos. Pues lo hacemos, lo hacemos. Venga, ya lo vamos viendo. Total, estamos ahí en Commodore Manía, lo hablamos ahí y a Vale. ver si lo podemos ir haciendo, ¿ok? Vale, Dani. Pues Pues oye, nada. gracias por estar y los demás ya se habrán dormido todos, así que no digo nada. Hala. Tú a cenar y yo a dormir. Venga, Venga, hasta la tú que te próxima, sea tío. leve. Hasta Igual, luego. chao. Vale, y ahora detengo. Si puedo.